que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Please.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de mientras ella huía de atar la palabra.
serpiente. Ahora en ella había dos simientes, cambió el nombre y fue llamada Eva. El poseer a la llamó al origen. Llamar
Vamos a iniciar un nuevo compañerismo en esta tarde. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Un compañerismo que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Eterno, por un día más de vida que tú nos has proporcionado, Padre amado, por ese privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, de conocer estos gloriosos mensajes, de captar y aceptar, Señor, en el tiempo y la sazón que tú enviaste, oh Padre, un mensaje, Señor, mensaje que estaba en este último tiempo guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Una vez que nuestro profeta Elías vino en la escena, ha dejado este alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Ha ido por todo el mundo este glorioso mensaje. Por eso que en Habacuc 2:14 tú dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Señor Dios todo por eso, ya no hay, oh Padre, ningún misterio que está escondido. Todo ha sido revelado, Padre, en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso. Permite que entremos nuevamente a la escena de tu palabra, oh Padre amado. Y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que esta lectura sea comprensible, oh Padre, y podamos entrar en la escena de tu palabra, Señor. Tú dijiste que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley. Y cuando lecturamos, oh Señor, vamos a encontrar signos, oh Padre, y permite que lo cumplamos de acuerdo a como está escrito, Señor, para poder entrar en tu reino, Padre. Muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad. Predicado este mensaje en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 121, pero vamos a regresar un párrafo anterior para formar el cuadro en la lectura. Párrafo 120 dice, ahora, escúchenme bien. Si ustedes creen que soy mensajero enviado de Cristo a ustedes, créanme. Si usted no se encuentra en el reino de Dios, conviene que se meta rápido. Esto no va a mejorar, sino que se irá de mal en peor. Apunten eso y recuerden, vean si eso es verdad o si es un error. Vean si es la verdad o un error. No va a mejorar, pero va a empeorar. Cada vez se va a poner más difícil. El avivamiento ha terminado. Solamente estamos espigando en los campos. Esto ya se acabó. Ahora, usted dirá, yo no estoy de acuerdo con eso. Muy bien, está bien. Usted siga así. Esa es mi convicción. Es lo que yo he escuchado del cielo. Yo creo que la edad de la Odisea es la edad pentecostal cuando llega a la condición tibia y Dios la vomita de su boca. Y exactamente a esa condición ha llegado. El movimiento pentecostal ha llegado a ser tibia, no caliente como fuego, ni frío como el hielo. No son fríos y formales, tampoco son calientes. Están en la condición de vómito y así les va a pasar. Párrafo 121. Es la única edad cuando Jesús estuvo de lado afuera de la iglesia porque sus dogmas lo habían corrido, pero estaba tocando, intentando volver a entrar por la puerta. He aquí, estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz, Apocalipsis 3:20, me da gusto que usted oyó en esta noche. Ahora, yo solamente puedo pedirles que se pongan de pie. Él los está mirando. Jesús dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Si eso no es cierto, entonces no existe Dios. No hay Biblia, no hay sol que sale ni que se pone. No hay flores, no hay árboles. Y usted en realidad no está aquí presente, sino que está en un sueño. La vida no es real y usted no es un ser humano. Sí, y es imposible que eso es así. Igualmente es imposible que Él no esté presente. Y si pidieres algo en mi nombre, en fe creyendo, Él os lo concederá. 122. Ahora, eso es usted. Ahora mismo. Usted se puso de pie como testigo, mostrando que lo desea a Él. Y ahora de su propia manera, la manera en que usted ora, como usted desea, quiero que usted diga Señor y Dios en su corazón. No se distraiga. Los de la campaña le van a conceder el tiempo suficiente para esto, todo el tiempo que desea. Pero ahora, en su propia manera, en su propia manera. Y yo sé que por costumbre uno se para y otro se hinca de cierta manera. Pero como usted desea, no importa cuál sea, no vaya a decir, Señor, permíteme hacer esto y aquello. Pero diga, Señor, lléname, lléname con el Espíritu Santo. Yo soy sincero en esto, lo estoy haciendo en forma seria. Ahora, si en realidad usted viene en forma seria, tiene que suceder. Es imposible que no suceda. Él lo ha prometido. Él está queriendo entrar en su corazón. 123. Lo que sucede es que usted abre su corazón un poquito y dice, pase y quédese aquí, pero no ande metiéndose en mi vida privada. Él lo desea a usted entero, todo lo que usted es. Él desea todos los compartimientos en su corazón. Él desea su vida privada. Él desea toda su vida. Él desea ser su señor. Y señor significa dueño. Él quiere ser su dueño para entonces poder guiarlo y dirigirlo, llevarlo y usarlo. ¿Está usted dispuesto a tomar ese paso? Si así es, Él está queriendo entrar. De otra manera, usted no estaría allí parado. Entonces, esta es la hora para que usted lo reciba. Párrafo 124. Ahora, la decisión es suya. Ahora, si usted cree de todo corazón, de aquí en adelante esto quedará arreglado. Esta será una noche memorial. Es posible que por toda la noche no cerrarán estas puertas. Usted aquí se quedará toda la noche. Pero si usted hace de esta manera, diga, Señor, estoy de pie. Hasta cuando me llenes según tu promesa, no me voy a mover de donde estoy parado. Cuando usted se pone serio con Dios, Él entonces le responderá en forma seria. Pero mientras no es así, usted está repitiendo, Señor, ¿me vas a dar el Espíritu Santo esta noche? No he sentido nada. Pues quizás lo intenté nuevamente mañana. Así que no va a recibir nada de parte de Dios. Usted tiene que llegar en forma desesperada, muriendo. Entonces recibirá. Correcto. Él lo ha prometido. Si no es así, entonces, ¿por qué está perdiendo el tiempo si esas promesas no son verídicas? 125. Así es como estas cosas suceden. Por eso me puedo parar firme y decir al mundo, ¿en alguna ocasión ha fallado la palabra? Cuando yo era un muchacho, Dios me hizo la promesa. Esa es la razón. Usted dirá, ¿no teme usted que va a fallar? Yo nunca. Yo siempre soy una falla, pero Él nunca falla. Yo no hablo mis palabras, pero habla las de Él. Hablo las de Él. Por eso siempre son correctas. Ven. Por eso puedo decirle al mundo, muéstrenme una ocasión cuando no se cumplió. Muéstrenme una ocasión entre las miles de cosas que Él ha hablado, pero ni una sola vez ha fallado y jamás fallará.
por cuanto es Dios y no el hombre. Entonces Dios está presente ahora mismo. Cristo está en medio nuestro. Él está dispuesto a darle a usted el Espíritu Santo si usted está dispuesto a aceptarlo. No es cuestión de pagar el precio. El precio ya fue pagado. El precio fue pagado esta tarde hace 1900 años, si usted está dispuesto a recibirlo. Sí, así es. Suelte su corazón, ábralo y quite todo temor, todas las dudas. Levante sus manos hacia Dios y diga: Señor y Dios, aquí estoy. Estoy aquí parado en el nombre de Jesucristo. Voy a orar por ustedes. Ustedes también oren. Párrafo 126. Señor Jesús, en la forma más humilde y de humildad, te presento esta congregación que está de pie. Te los presento porque ellos se han parado, respondiendo al llamado. Están buscando las cosas más profundas. Están buscando más vida después de haber oído que la sangre de Jesucristo los limpia a tal grado de que no queda nada y que, la palabra entera de Dios mora en ellos. Que el mando de su propia voz es poder y creativa porque en ellos mora el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es un creador. Él hace que las cosas lleguen a cumplimiento por cuanto Él habla la palabra. Y la palabra hablada llega a ser Dios en acción. Y Señor, yo ruego que envíes el Espíritu Santo a cada uno de ellos ahora mismo. Y en el poder de la resurrección de Cristo entrega a cada una las cosas que desean en su corazón. Una vida mejor, el bautismo del Espíritu Santo. Señor, que sea así, que esta congregación sea iluminada. Y los corazones del pueblo puedan ver la visión y sean llenos del poder de Dios. Te los encomiendo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Párrafo 127. Mantenga sus manos en alto. Mantenga su rostro en oración. Mantenga su corazón lleno, diciendo: Señor, yo te creo. Lléname, lléname, sálvame, Espíritu del Dios vivo. Cae de nuevo sobre mí. Traigan su director de cantos aquí ahora mismo para que dirija el himno. Cae frescamente sobre mí, Espíritu Santo. Manténganse. No, no importa, Señor. Me voy a quedar aquí. Estoy a tu disposición como ante el juez injusto. Aquí estoy. Manténgase allí. Me voy a quedar aquí como una estatua. Me voy a quedar parado como aquel predicador la otra noche sobre el techo. Aquí estoy parado, Señor. No importa quién me esté mirando, no importa si mi pastor o quien sea, yo estoy aquí buscando algo. Yo quiero que algo suceda conmigo. Tú lo prometiste y aquí estoy parado para recibirlo. Si funcionó para otros, entonces funcionará para mí. Estoy aquí para recibirlo y no me voy a sentar. Estoy determinado. Alguien en la plataforma dice: un himno, hermano. ¿Les gusta? Él te desea aquí, ¿correcto? Párrafo 128. Eso es. Manténganse en oración si lo hacen en serio, si lo hacen en serio. Amén. Si lo hacen en serio, manténganse fijos. Él está a su lado. Manténganse orando. Señor, aquí estoy y no me voy a mover. Te voy a creer. Tú lo has prometido. No voy a confiar en algo imaginado. Yo deseo el genuino Espíritu Santo sobre mí. Quiero que me llenes ahora mismo. Estoy aquí esperando. No se detengan, manténganse en oración. No le pongan atención a la música, manténganse orando. Ese es el problema que tenemos hoy. Nos ponemos a escuchar la música y tantas otras cosas, cuando debiéramos estar escuchando la voz de Dios. Manténganse escuchando. Él lo ha prometido. Y si Él lo prometió, Él lo hará. Amén. Párrafo 129. ¿Cuántas veces he visto que se abran los ojos de 20, 30 mil personas? ¿Cuántas veces he visto cómo allá en Durban, Sudáfrica, vi 25 mil milagros sobresalientes a una sola vez? La gente parada así de cerca. Llenaron 7 camiones grandes de muletas y sillas de ruedas de nativos que no distinguían diestra de siniestra. Pero se pusieron de pie y aceptaron a Cristo y se fueron, habiendo sido mancos, cojos, sordos y mudos. Si sucede así con un africano negro, ¿qué no hará para ustedes que supuestamente están viviendo en un tiempo y en una iglesia y en un lugar donde se está manifestando el Espíritu Santo?
Amén. Humíllense. Señor, estoy creyendo. Yo lo sé. Yo. Usted venga. Párrafo 130, por último. Ahora hay algo errado. No hay nada errado en Dios. Dios lo prometió. Con Dios como mi testigo. Desde donde estoy parado aquí, yo pudiera señalar hilera por hilera y decirle a cada uno dónde está y qué ha hecho. Yo digo eso en el nombre del Señor Jesús. Y ustedes saben que es la verdad. Y veo que tienen miedo de entregarse por completo. Tienen miedo de algo. Hay algo errado. Dios no hace una promesa para luego cambiarla. Es la verdad y aquí está, si la desean. Es su muerte. Es su entierro. Es su aceptación. Allí está la palabra. Con Dios como mi testigo, el Espíritu Santo está presente. Con Dios como mi testigo, Jesucristo está aquí. Jamás les he dicho algo errado. Él está presente. Pero hay algo. Estoy mirando. ¿Pueden ver ustedes esa luz que está girando a través del edificio? ¿Va de aquí para allá? ¡Qué cosa! Allí lo tienen. Así es. Así es. Cayó sobre una dama por aquí. Así es. Cayó sobre otra. Allí lo tienen. Allí está. Ahora es el tiempo de aceptarlo. Mientras está aquí, ven, gloria. Seguramente caerá sobre alguien por allí. Alabado sea Dios. Amén. Eso lo lleva. Allí va ahora sobre alguien más por aquí. Otro, otro. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad, predicado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 131 al 141 y concluimos con este glorioso mensaje. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, Dios ocultándose en simplicidad. Párrafo 131. ¿Ven? Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Correcto? Acéptenlo mientras está cayendo sobre otros. Acéptenlo. Está moviendo por todo el edificio. Es el Espíritu Santo. Yo no estoy emocionado. Les estoy diciendo la verdad. Gloria, muy bien. Manténganse fieles. Manténganse fieles. Manténganse fijos. No tienen ni 5 minutos. Manténganse fijos. Dios. Tú lo has prometido y yo estoy aquí para recibirlo. Muy bien, allí está. Extiéndase y diga, yo lo recibo. Aquí está, Señor, yo lo deseo. Yo me he mantenido fijo y soy sincero. Lo hablo en serio. Tú me lo has prometido. Amén. Gloria, aleluya. Manténganse creyendo. Dijeron que me creían. El Espíritu Santo, esa luz sigue moviéndose alrededor del edificio. ¿Qué está haciendo? Está buscando a alguien que se rinda. Yo les he dicho la verdad. Amén. Levanten las manos y digan, Señor, te doy gracias. Me has dado la promesa. Ahora me voy a mantener firme con la promesa. Gracias, Señor. Gracias. Lo estoy mirando directamente. Alabado sea el Señor. 132. Manténganse fijos. Manténganse. Señor, me voy a quedar. No importa si aquí amanezco, aquí voy a estar alabándote. Yo sé que me lo vas a enviar. Esta convención está terminando esta noche y yo estoy aquí aún sin el Espíritu Santo, pero me voy a ir de aquí lleno del Espíritu Santo. Tú lo has prometido. Me quedaré como una veleta o haré cualquier cosa que tú deseas. Solamente quiero el Espíritu Santo y estoy determinado que lo voy a recibir. Cuando usted se rinde totalmente, entonces él entrará totalmente. Amén. Pero mientras usted no se rinde, él no puede entrar totalmente. Ríndase. Rinda sus pensamientos,
rinda su modo de pensar, rinda su vida, rinda su todo, rinda su prestigio, ríndale todo ahora mismo, y Él llegará y lo llenará con el Espíritu Santo. Para eso es que Él está presente. Ya cayó sobre unos 2 o 3 en el edificio, pero hay más que esos que están deseando el Espíritu Santo. Manténganse creyendo, gloria a Dios, estoy correcto o estoy errado. Humille su modo de pensar, humille sus costumbres. Manténgase fijo y diga, Señor, aquí estoy. Si se lo das a alguien más aquí en esta noche, también me lo vas a dar a mí. Me voy a quedar aquí hasta que venga a mí. Mientras levanta su voz, sus brazos, su vida, su todo, puedo oír tu voz llamando. Levanten sus manos y cántenle. Puedo oír. Entonaron un himno. Ustedes saben, si Él lo está llamando hacia el Espíritu Santo, ríndase ahora mismo. Ríndase completamente. Puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Ahora aquí lo tienen. Seguiré. Seguiré donde tú me, Señor, hasta aquí me has guiado. Estoy de pie. Aquí me quedo. Y seguiré. El hermano Branja habla con el hermano Chaskarian. Donde quiera. 134. Acabo de mostrarle al hermano Demas que estaba pasando el ángel del Señor. Le dije, fíjese en esa mujer. Cuando pasó por ella, ella alzó las manos así. Le estaba mostrando. El hermano Demas lo vio mientras pasó ahora mismo a una mujer aquí. Le dije, hermano Demas, ¿no lo puedes ver? Se está moviendo por todo el edificio. Dije, mire, cuando pasa por aquí, la dama alzó las manos. Es la dama de pie, vestida con eso de cuadritos. Algo cayó sobre ella hace unos momentos y alzó las manos. Señora, ¿así fue? Usted con las manos en alto, la que está detrás de la dama con el vestido azul. Sí, allí lo tienen. ¿Ven? Pues no es ni lo estoy mirando directamente. Ahora, si les he dicho algo errado, díganme cuándo fue. Aquí está, 135. Amigos, tienen que apartarse de esa costumbre pentecostal almidonada. Tienen que en realidad morir. Tienen que hacerlo en forma seria. Tienen un hambre parcial, pero no un verdadero hambre. Eso tiene que ser genuino. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Hechos 10:44. Cierren sus ojos e inclinen sus rostros. Piénsenlo. ¿Hay algo errado? Señor, quita mi incredulidad. Ahora, aquí con ojos mortales, el ángel del Señor, cuya foto tenemos y ha sido tomada como ciencia, comprobada, la misma columna de fuego que siguió a los israelitas. Ese fue Jesús cuando había muerto, sido enterrado y ascendido nuevamente a Dios. Saulo estaba camino a Damasco y fue tumbado a tierra por la misma columna de luz. Dijo, Señor, ¿quién eres? Le dijo, yo soy Jesús. Jesús dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. Y aquí está hoy el mismo Jesús, visto entre nosotros por estos ojos, captado por una cámara, manifestado en el Espíritu. Oh, hermano y hermana, ¿qué más puede hacer Dios? Esta es la hora de la gracia. 136. Quiero creer que son sinceros. Creo que lo son, pero se cierran. No son suficientemente sinceros para recibirlo. Y está aquí mismo en el edificio. Yo no les miento. Ahora, mientras se están aquietando por unos momentos, ¿habrá alguien aquí que siente que ha recibido el Espíritu Santo? Mueva la mano. Lo vi por toda la congregación. Sí,
Dios les bendiga. Veo tres, cuatro, muy bien. Cuatro, recibieron al Espíritu Santo durante esa lluvia. Cuatro personas recibieron al Espíritu Santo durante ese tiempo. Alabado sea el Señor. Hace unos momentos una luz estaba viajando. Pasó de aquí para allá y luego hacia acá. Y así volvió varias veces. Le dije al hermano Chakarian, venga acá, ¿ves cómo viene por aquí? Mire mientras va pasando. Hay una dama allí. Y cuando dije que estaba sobre la dama, ella alzó las manos y comenzó a gritar. Allí estaba. Pasó hasta la esquina y vino por aquí. Ahora no la veo. Esa es la verdad. Yo les digo la verdad. Y aquí está. Cuatro recibieron el bautismo del Espíritu Santo. 137. Ahora, si usted lo desea, es suyo. Es para usted, si usted está dispuesto a rendirse. Usted tiene una concepción de lo que debe hacer. Tiene una idea. Bueno, si yo me paro aquí, esto, no, no. Pudiera estar sentado, no importa dónde esté, pero es que si se rinde y luego el Espíritu Santo caerá sobre usted. Luego, a veces, Él comienza a ungirlo a usted y usted no se rinde para seguir la corriente. Usted se pone temeroso, como que tiene miedo y se echa para atrás. Simplemente ríndase, ríndase al Espíritu Santo. No tenga temor del fanatismo. Si fuera el diablo actuando, ¿no cree usted que lo sabríamos? Sí, señor. Él no va a estar por aquí. No se preocupe. Él no le va a molestar. Usted simplemente ríndase al Espíritu Santo. Cuando usted siente ese sentir glorioso, como nos testificó este ministro que sintió aquella noche y que algo caliente vino sobre él, si él hubiera sabido cómo rendirse en ese momento, eso es todo. Simplemente diga, Señor Jesús, yo te creo, yo te acepto. Y entonces algo comenzará a suceder. Dígalo de todo corazón y entonces sucederá. 138. Oh, no le aman. La congregación dice, amén. Dios sea con ustedes. Que Dios les ayude. Yo quiero que, ¿cuántos más hay aquí que desean el Espíritu Santo? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Oh, qué cosa. No hay por qué irse sin recibirlo. Hay 8 o 10 aquí, 11, como 11, quizás 12 aquí que aún necesitan el Espíritu Santo. Yo sé que ya es tarde, quizás son las 9:30 o algo así. Pero tenemos mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo, amigo. Deseamos que usted sea salvo. Deseamos que sea lleno. Recuerden, desde luego, usted es salvo cuando acepta a Cristo. Pero no es convertido hasta cuando haya recibido el Espíritu Santo. Ustedes saben eso, ¿correcto? 139. Jesús le dijo a Pedro la misma noche cuando fue traicionado. Él ya estaba salvo. Le dijo, una vez vuelto, convertido, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32, correcto. Usted aceptó a Cristo como su Salvador, pero cuando usted es convertido, es cuando en realidad es cambiado, correcto. Y él aún no había sido cambiado. Él maldijo ante el Señor, lo negó e hizo de todo, pero después de convertido, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, correcto, es la verdad, así dicen las escrituras, y eso indica que es correcto. Jesús le dijo a Pedro, el cual le había seguido, y había lanzado diablos, y había obrado milagros y de todo, le dijo, aún no has sido convertido, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos, correcto, es la verdad. Ahora, ¿por qué no? 140, pues, ¿cómo podría usted rechazar una invitación como esa? Es para usted, hermano. Yo no quiero ver que se vaya sin esto. Quizás nunca más tengamos una convención. No sabemos lo que está por delante.
Quizás no tengamos otra. Si usted desea sentarse para orar por un rato, eso está con usted, lo que usted desea hacer. Si usted se quiere sentar o si quiere permanecer de pie, vamos a orar de nuevo. Usted haga como guste. Pero yo quiero que usted reciba el Espíritu Santo. Es para usted. ¿Cómo puede ser que cuatro lo recibieron y los demás no? Es que tienen que humillarse y abrir su corazón y en verdad creerlo. 141. Yo quizás no sea un buen maestro para esto. Mi ministerio es orar por los enfermos. ¿Dónde está un predicador pentecostal por aquí? ¿Alguien que sea un predicador pentecostal? Levante la mano. ¿Qué de este hermano que oró por los enfermos? ¿Y otro acá? Venga acá. Aquí está un hombre. Yo nací fuera de tiempo entre los rangos pentecostales, pero deseo que este hombre ore por ustedes. Me voy a parar a su lado. Dios le bendiga, mi hermano. El hermano pentecostal viene al púlpito y le dice a los que están parados: si usted desea que el Espíritu Santo venga sobre usted, levante sus manos. El mismo hermano pronuncia 6 frases cortas en otra lengua y luego se aleja del púlpito y continúa hablando en otra lengua entre aquellos deseando el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, sean reverentes. Él ha bajado para imponer sus manos sobre alguien. Sean muy reverentes. No estén mirando para todos lados. Sigan mirando hacia arriba. Sigan mirando hacia arriba. Sigan mirando hacia arriba. Seguiremos orando. Sigan orando. El hermano Branham habla con otro hermano. Venga para acá, hermano. Usted tome mi lugar aquí, hermano. Usted se los puede explicar. Usted conoce más al respecto que yo. Muy bien, solo venga y hable. Ellos han orado por esto y ahora han venido aquí al altar, ¿correcto? El hermano Branham habla con otro hermano que ha venido al púlpito. Muy bien, señor. Dios le bendiga. Ahora usted sabe mejor que yo cómo hacer esto. Yo me voy a parar aquí a orar. Usted les puede dar mejores instrucciones. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Dios ocultándose en simplicidad. Servicio realizado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1963. Que quede guardado y bien plasmado en cada uno de vuestros corazones.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula El Día de Victoria. Servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de abril del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje en la lectura. Párrafos 1 dice: Quiero expresar mi gratitud a Dios por el privilegio de estar aquí y conocer conciudadanos del reino de Dios. Mientras ustedes se han reunido aquí en esta mañana en el hogar de este hermano para juntos tener compañerismo, me hace recordar a la iglesia primitiva. De la manera que el cristianismo primero principió, la Biblia dice que así era, de casa en casa. Se reunían y partían el pan con sencillez de corazón. Y eso es lo que queremos tener en esta mañana mientras estamos aquí. Es sencillez de corazón, un propósito, una cosa que estamos tratando de alcanzar. Y esa es el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra. Y tal vez Dios, hace muchos de miles de años, por su infinita sabiduría, supo que estaríamos aquí en esta mañana y que estaríamos en la parte de atrás, en esta pradera o desierto, aquí en este pequeño edificio. Él supo eso hace miles de años. Párrafo 2. Ahora, encontramos algunos de nuestros amigos en esta mañana que venían de Tucson, la familia Stricker. Y el generador de su automóvil se les descompuso. Los que pudimos, nos juntamos para traernos a la señora aquí, a los niños. Y ellos llegarán un poquito después si pueden arreglar su generador. Fue en un cruce de caminos aquí. Yo no sé en dónde era, pero estamos felices de estar aquí. Y ahora el hermano Isaacón, aquí, nosotros casi no nos conocemos, no más allá de saber que somos hermanos en Cristo y hemos tenido momentos de compañerismo juntos. Y creo yo que la primera vez que nos conocimos fue en Phoenix, hace años. Y si su esposa está presente, yo no la conocería. Ahora, eso es que tan bien nos conocemos, a no saber quién es su esposa o su familia. Al entrar conocí a uno de nuestros hermanos de color parada en la puerta, una persona muy fina, con un apretón de manos. Usted sabe, lo hace sentir a uno como que usted es muy bienvenido. Usted sabe, entrar y estar entre este grupo como el de esta mañana me hace un privilegio. Párrafo 3. Y ahora, yo he tenido el privilegio de hablar en muchos lugares atestados de gente en donde habría tal vez miles de veces más gente que la que pudiera reunirse. Pero yo, los memoriales de mi ministerio son ocasiones como estas, cuando hay tal vez una docena o dos reunidos. Parece ser que Dios lidia más de cerca con la gente. Yo pienso que nos sentimos más familiarizados. Y cuando nos reunimos en pequeños grupos, parece ser que la palabra de Dios es más eminente para nosotros cuando Él dijo, en donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Anoche, casi a medianoche, yo estaba reunido en un hogar en donde estaba un hombre y su esposa y una jovencita. Ella estaba perdiendo su mente debido a un asuntito que había sucedido. Y mientras estábamos reunidos, solamente la jovencita y yo en un cuarto, porque las cosas que tenían que decirse eran, yo preferí que estuviéramos solos. Y vino allí esta luz, este ángel del Señor, y se puso por encima de donde estábamos, mostrando que Dios guarda su promesa. Párrafo 4. Y ayer estuve en donde estaba un joven de 22 años de edad, de una familia muy prominente, que tenía las paperas, y las paperas se le habían bajado, y muchos de ustedes adultos saben qué es eso, especialmente en el varón. Varones, eso realmente casi los mata. Y este muchacho, por muchos días, por más de 2 semanas, había estado con una fiebre de 105,
40,6 grados centígrados. Ustedes saben, esa es la condición allí en donde puede darle un ataque. Y los doctores simplemente hicieron todo lo que ellos podían hacer con penicilina y todo para cortar esa fiebre debido a la infección. Pero parecía como que no tuvo ningún efecto. Pero en un minuto delante de Dios, toda pizca de fiebre dejó al joven. Él se levantó sano. Y eso solo demuestra que la persona principal es Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí en esta mañana, en este lugar, para servir a Cristo en ese día sabático. Párrafo 5. Estaba ansioso para que el tiempo llegara de venir aquí para reunirme con nuestro precioso hermano y ustedes. Yo he recibido sus diezmos que el hermano me ha enviado muchas veces de esta pequeña asamblea aquí. Y tesoros como esos son muy sagrados para mí, porque yo sé que tengo que responder algún día a dónde se fueron al salir de aquí. Y seguramente quiero apreciar, aprecio. Y quiero expresar mi gratitud por la fidelidad de ustedes, por lo que ustedes hicieron, sabiendo los diezmos que tienen ustedes y tener que reunirse en casas como esta, y todavía creer que eso poquito que ustedes tienen, destinarlo lo mejor que ustedes saben para sostener al ministerio. Entonces, de allí en adelante, yo tengo que ser responsable por ello, y quiero ser un buen administrador para nuestro Señor cuando tenga que responder en ese día por lo que hicimos en la tierra. Párrafo 6. Ahora hay una cosa. Aquí no nos molestará mucho el ruido del tráfico. Y eso está bueno. Y así que ahora yo no sé cómo expresar esto, pero quisiera que estuviéramos teniendo un avivamiento aquí en donde tuviéramos varios días. Porque de esta manera uno solamente viene y dice, ¿cómo están ustedes? Estoy contento de conocerlos y hablar unos momentos acerca del Señor y se va otra vez. Tengo que estar en Tucson a la 1:30. ¿Y cómo es que nosotros nos vamos a encontrar aquí de esta manera y saludarnos de mano uno con el otro y decir, ¿cómo ha estado usted? Gusto de conocer e irnos. Pero ustedes saben, yo pienso del día en el que nos encontraremos y nos tendremos que decir adiós. No diremos, es grato verla a usted, espero que regrese otra vez. Lo que nosotros contaríamos aquí tal vez un par de horas juntos. Allá pudiéramos sentarnos y hablar por 1 millón de años, si hay tal cosa como tiempo. Y nosotros, no será menos tiempo que cuando nos sentamos. Ven, solo es eternidad. No hay fin para eso. Y pensar del tiempo que estuvimos fuera y así. Y cuando caminemos por los corredores del gran paraíso de Dios y los ángeles cantando coros celestiales y párrafo 7. Ahora es el tiempo cuando tenemos que pelear para ganar la batalla y vencer las cosas del mundo. Y allá no habrá ninguna batalla. La última oración será hecha. Ellos no tendrán que tener reuniones de oración ya más. No habrá más lugar para que la gente sea salva. No habrá enfermedades para ser sanadas y solamente será una gran cosa gloriosa. ¿Qué pudiéramos, como seres humanos en esta mañana, qué pudiéramos prometer? ¿A qué pudiéramos mirar que pudiera ser más grande que estar mirando a esa promesa de ese tiempo? Bien. Párrafo 8. Nosotros pensamos de aquí. Yo miro el cambio de las edades, de pequeños bebés de pecho en el regazo de mamá, a muchachos de escuela o muchachas y muchachos adolescentes, y luego la edad adulta y después la vejez. Ven. Y el muchacho de escuela, años pasados, estaba en el regazo de su madre, un bebé de pecho. Ven. Y el adolescente entró a la escuela el año pasado, aparentemente. Y el adulto era un adolescente, y luego el anciano. Continuando. Ven. Es como un vapor que vuela en la tierra y se desvanece. Salomón dijo, creo que él fue, es como una flor, crece y luego se corta y se desvanece. Y nosotros queremos aprovechar el tiempo que estamos aquí para poner. Así que ahora hablémosle a él mientras inclinamos nuestros rostros en oración.
Y si hubiera alguno aquí que quisiera ser recordado en oración, por ejemplo, que esté enfermo o tenga una necesidad, quisiera darle a conocer a Dios en su corazón, diga, ahora, Señor, te he adorado, abordado para pedirte en esta petición. Y si ustedes solamente así de esa manera, yo sabría más o menos si ustedes levantarían su mano. Y así como yo digo, decir, recuerden que el Señor les bendiga ricamente. Para podías por último. Dios Todopoderoso, quien formaste los cielos y la tierra por tu palabra, nos hemos congregado aquí en esta mañana para hablar de esta palabra y del poderoso quien es la palabra. Te damos gracias por este gran privilegio de regresar a la parte de atrás del desierto. Fue allí un día en donde una zarza ardiendo llamó la atención de un profeta que huía. Y allí él fue comisionado de nuevo y fue enviado, el cual llegó a ser un gran libertador del pueblo de ese día, de la herencia de Dios que estaba en esclavitud. Oh, gran Dios, ¿por qué no vienes a la parte de atrás del desierto en esta mañana con nosotros? Como sabemos, tú estás en grandes catedrales y alrededor del mundo, pero sabiendo que tú eres el Dios infinito y no hay lugar muy pequeño, ningún lugar. O no importa qué tan bien estemos dispersos sobre la faz de la tierra, todavía tú eres omnipresente, puedes estar en todas partes al mismo tiempo. Te damos gracias por todo eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde titulado El Día de Victoria, predicado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de abril del año 1963. Continuando con la lectura y con la oración del profeta de este mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje el día de victoria, párrafo 11. Y en esta asamblea, en esta mañana, te damos gracias por nuestro hermano y su pequeño rebaño aquí y por el valor de ellos y lealtad para la causa que de Dios en la tierra hoy. Y te pedimos tus bendiciones sobre ellos y permite. Mientras hay un corazón deseando a Cristo, permite que siempre haya un mensajero en alguna parte para traer el mensaje a ese corazón hambriento. Y pedimos, Padre Celestial, por la necesidad de esas personas que levantaron sus manos ahorita. Tú sabes lo que estaba pulsando detrás de sus manos, en sus corazones. Ellos tenían una necesidad. Si es enfermedad, Señor, tú, quien quitó a Paul Charrit, del que acabo de hablar hace unas horas, cuando él yacía con una fiebre muy fuerte, entre vida y muerte, que toda la ciencia médica no podía parar. Y sin embargo, una pequeña oración paró la fiebre inmediatamente. Tú eres Jehová Dios. Muestra que tú estás tan bien representado y tan real hoy. Aquí en la parte de atrás de este desierto, como tú estabas en los días de Moisés, allá en la parte de atrás del desierto, te damos gracias, porque yo sé que tú escucharás la oración y venimos a ti de la manera más humilde y más sincera, sabiendo que sería mal pedirte cosas que solamente nos estamos imaginando en nuestra mente. Queremos ser sinceros y estar absolutamente seguros que eso que estamos pidiendo, debemos creerlo y sabemos que es la voluntad de Dios dárnoslo, porque lo hemos resuelto en nuestros corazones lo mejor que sabemos, Señor. Así que pido que tú sanes a cada persona enferma que está aquí en esta mañana. Salva a cada uno que está perdido, concédelo. Permite que algo sea dicho o hecho hoy, que los haga en los lugares en donde están sentados o parados alrededor de las paredes o donde quiera que pudiera ser, que la fe ancla, que la fe anclante de Dios entre en sus corazones y que se establezca de una vez por todas. Concédelo, Padre. Bendice al hermano que nos permitió usar este hogar aquí para el servicio.
Ahora háblanos a través de tu palabra, pues esa es la razón por la que estamos aquí, Señor. Amamos el compañerismo uno con el otro, pero todavía eres tú a quien queremos, Señor. Podemos meternos debajo de un árbol en alguna parte y sentarnos y platicar uno con el otro, pero aquí estamos congregados para encontrar favor contigo, porque no vienes a encontrarte con nosotros ahora, Señor. Pedimos que abra una simiente en nuestro corazón para que tú te entrones hoy para hablar con nosotros y nos digas de nuestras necesidades que tenemos y tu amor expresado a nosotros mientras expresamos nuestro amor a ti. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 13. Allá. Si hay alguien allá atrás que quiera sentarse, yo veo algunas sillas aquí que ustedes pudieran usar y estar más confortables. Ahora, estos tiempos en los que estamos viviendo son tiempos tremendos. Y ayer, mientras estaba meditando de qué habría de decir hoy, sabiendo que estaba ansioso por venir aquí, y qué habría de decir cuando viniera a la reunioncita de oración, y le pedí al Señor que me ayudara, y apunté unas pocas de notas de una escritura aquí que quisiera expresar a ustedes en esta mañana, mientras estamos esperando por las bendiciones del Señor, y pedimos ahora que ustedes abran sus corazones y reconozcan el más mínimo, el más débil, de Cristo al corazón. Recuerde usted, si usted no es un creyente y todavía no ha aceptado a Cristo, esto será la cosa más grande que alguna vez le sucediera a usted al reunirse en este hogar en esta mañana. Sería que cuando este toquido venga a su corazón, si usted lo acepta, es una puerta a la vida. Rechazarlo es muerte. Y por eso es que estamos aquí en esta mañana para mostrarle a usted que hay una puerta abierta para cada creyente que puede creer. 14. Ahora quiero leer del libro de la revelación de Jesucristo, el capítulo 15. Yo quiero leer una porción, los primeros 4 versos del capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su señal y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Y con la ayuda del Señor, me gustaría tomar un texto de allí y llamarlo Día B, Día de Victoria. Mientras simbolizamos eso como una victoria completa. Esta gente que está en el capítulo que acabamos de leer, acaban de obtener la victoria. Y yo pienso que la palabra victoria es una gran palabra en el idioma inglés. Significa que usted ha derrotado al enemigo y usted ha vencido y usted es victorioso, poseyendo la victoria. Y nosotros cantamos y aclamamos victoria. Y aquí encontramos que había algo a lo cual esta gente tenía que venir, a este mar de cristal mezclado con fuego. Y ellos habían obtenido la victoria sobre la bestia.
sobre su imagen, sobre la marca y el número de su nombre. Todas estas cosas, ellos habían obtenido la victoria sobre ellas y estaban victoriosos, parados en el otro lado, en el mar de cristal, mezclado con fuego, cantando los himnos de alabanza al Dios Todopoderoso. Amén. 16. Ahora, el hablar de victoria y días, ve, y demás, nos trae a mente el pensamiento de guerra. Cuando hablamos del día B, porque recientemente en los últimos años llegamos a un día al que nosotros llamamos día B de la guerra, en el cual ellos obtuvieron la victoria sobre el enemigo. Y es una lástima que tengamos que pensar de eso, pero el mundo ha sido empapado con sangre humana desde la sangre del justo Abel. Y la primera sangre humana que tocó la tierra fue la del justo, Abel. Y él, la razón que él tenía que derramar su sangre fue porque él había estado bien con Dios. Y Dios había aceptado el sacrificio que él tenía. Por fe lo había ofrecido a Dios, este cordero. 17. Y su hermano celoso, estando celoso de él, mató al justo Abel. Y esa misma razón ha sido la causa del derramamiento de toda sangre humana sobre la faz de la tierra. Y la tierra ciertamente está empapada con ella, de todos, por todo el mundo. Sangre humana. Hay una razón para eso. ¿Hay alguna razón que ellos tendrían para que esa sangre humana fuera derramada? Y nos damos cuenta que la primera razón fue debido al celo, que Caín estaba celoso de Abel porque Dios aceptó el sacrificio de Abel. Y Hebreos 11 nos dice que Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Y Dios dio testimonio. Y Caín, por supuesto, estaba celoso por esto, porque su sacrificio fue rechazado y el de Abel aceptado. Y Abel hizo esto por fe. La Biblia dice que él hizo esto por fe, viendo que los dos muchachos tratando de encontrar favor con Dios para regresar, porque ellos supieron que acababan de salir del jardín de vida y ellos habían caído en el otro lado por la transgresión de sus padres. Lo habían hecho sujetos a la muerte, al igual que todos nosotros en esta mañana estamos sujetos a muerte. Y ellos quisieron saber cómo regresar a este lugar en donde encontrarían vida otra vez. Y haciéndolo así, ellos estaban tratando de encontrar favor con Dios. Y Caín ofreció un hermoso sacrificio de flores y de frutos del campo, o lo que haya sido que él puso sobre su altar. 18. Pero Abel, por revelación espiritual, se le reveló a él que no era el fruto del campo lo que causó la muerte, fue la sangre la que causó la muerte. Así que él ofreció sangre de un sustituto inocente y Dios la aceptó. Y eso ha sido la propiciación de Dios por nuestro pecado desde ese mismo día. No hay otra manera, porque si él hubiera aceptado en cualquier otra base, entonces nosotros hubiéramos tenido que venir a esa base para encontrar favor con Dios. Pero Dios aceptó únicamente la sangre inocente de una persona inocente. ¿Ven? Y por lo tanto, si la belleza y los grandes lugares hubieran sido aceptación de Dios hoy, tendríamos que preguntarnos, ¿vendría él a la parte de atrás del desierto, a este hogarcito localizado aquí, al lado de esta vía de ferrocarril? ¿Vendría él aquí a encontrarse con nosotros? Pero si hubiera sido una gran catedral o la belleza que Caín ofreció, entonces nos hubiéramos dado cuenta que solamente hubiéramos estado hablando a nosotros mismos y al aire. Pero Dios vino en base a la sangre que se derramó. Así que
No importa hoy cuán pequeños somos, cuán pobres somos o cuánto nos gustaría ser, ofrecer a Dios un lugar más grande, pero Dios no lo aceptó así como Él no lo aceptará ahora, porque nosotros estamos acercándonos en base a la sangre derramada de un sustituto inocente, el cual es Cristo que murió por nosotros pecadores. 19. Ahora, la razón que esta sangre ha sido derramada es porque yo creo que el hombre quiere. Dios invita al hombre a mirar, pero el hombre quiere mirar por sí mismo. El hombre quiere mirar a lo que Dios está tratando de mostrarle basado en su propia idea que él tiene al respecto. ¿Ve? Dios le está tratando de mostrar al hombre algo, pero el hombre quiere aceptarlo en base a lo que él, a la manera como él lo mira, pero es como alguien queriendo mostrar una escena. Tiene que haber una razón para mostrar esta escena. Si usted dice, mire a la montaña allá, a lo lejos, ahora hay algo allá que captó su atención, que usted está tratando de pedirme que yo mire a esa montaña, ¿ve? O mire a este árbol, ¿ve? Hay algo acerca de ese árbol que usted quiere que yo vea. Ahora, Dios está tratando de hacer al hombre que mire a ese sustituto inocente como un medio para su regreso. Y el hombre quiere mirar eso a su propia manera. Él no quiere ver lo que Dios está tratando de mostrarle en este sustituto inocente. Por lo tanto, eso es lo que causó el problema. Entonces, lo que el hombre hace, por decirlo así, toma los binoculares para mirar a larga distancia, para ver lo que Dios está tratando de mostrarle. Él falla en enfocar sus binoculares bien. 20. Aquí en el camino, no hace mucho, viniendo de un viaje de las montañas, alguien estaba, dijo, toma estos binoculares y mira para acá a una cierta cosa. Bien, yo tomé los binoculares, vi 3 o 4 objetos diferentes. Ahora, ¿ven ustedes? Yo sabía que había algo mal en eso, ¿ven? Ahora, este antílope parado en el campo, parecía que allí había 3 o 4 de ellos parados juntos. Ahora, lo que era el antílope era perfectamente un antílope. Los binoculares estaban bien, pero lo que yo tenía que hacer era ajustar ese enfoque hasta conseguir que los 3 antílopes fueran uno y hacer un antílope, ¿ven? Y entonces eso, ¿ven? En mi mente, yo sabía que debía de ser un antílope, porque eso fue lo que se me dijo. Pero tomar los binoculares y mirar con ellos, yo vi, digamos, 3 antílopes parados allí. Bueno, los binoculares estaban fuera de foco. Yo tuve que enfocar los binoculares hasta llegar a un lugar en donde vi un solo antílope. Y luego los binoculares me lo acercaron a tal grado que pude ver cómo era. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje El Día de Victoria, predicada en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, ahora, Dios nos da la Biblia. Ahora, bien, la Biblia es la palabra y la palabra es Dios. Así que, esos son nuestros binoculares. Esos son nuestros lentes. Pero ahora, cuando vamos a la Biblia y vemos 4 o 5 diferentes maneras, bueno, se necesita enfocar. ¿Ven ustedes? Y tenemos que traer la cosa al lugar en donde veamos el único propósito solemne de Dios. Pero el hombre quiere empezar una organización, correr para este lado y el otro quiere, bueno, yo no, bueno, yo pienso que puede ser un hombre más grande que él, así que empezaré aquí. Y educaremos a nuestros muchachos mejor. Y haremos esto y demás. Ven, ellos fallaron de enfocar los binoculares. Dios quiere que ellos vean una cosa.
Y esa es la sangre inocente que fue derramada por sus pecados. Exactamente. Esa es la cosa real. No importa. No necesitamos una organización. Yo no tengo nada en contra de ellos. Únicamente el daño que hace él al sacar gente y separar la hermandad y cosas. Párrafo 22. Pero nosotros únicamente necesitamos mirar una cosa. Y eso es a nuestro sustituto, correcto. Y ese sustituto es Jesucristo. Y luego ustedes ven hoy cómo estamos torcidos en organizaciones. Y dicen ellos, los metodistas están teniendo un avivamiento. Por supuesto, eso no significa los bautistas, esos son los metodistas. Y estos están teniendo un avivamiento y demás, y hacen a un lado a la otra persona todo el tiempo. Pero no queremos verlo de esa manera. Queremos seguir enfocando hasta que nos demos cuenta que hay un solo Dios. Cuando usted ve tres de ellos allí afuera, es mejor que usted enfoque los binoculares un poquito mejor. Ven, usted está viendo algo equivocado. Así que es mejor que los enfoque bien y se dé cuenta que hay un solo Dios sobre todos nosotros. Y Él es el Dios de la raza humana. 23. Y si Él es Dios en verdad, Él se interesa en cada ser humano porque es su creación. Y Él se interesa en los niños, Él se interesa en los ancianos, en los adultos. Él se interesa en nuestros colores, en el blanco, el café, el negro, el amarillo, en los diferentes colores de nuestras pieles de los países de donde nuestros antepasados procedieron. Él se interesa en todos nosotros. Él no solamente se interesa en judíos únicamente, o en la raza amarilla, la raza negra, la raza blanca, o la que sea. Él se interesa en toda la raza humana y tratando de hacer que la raza humana enfoque su palabra en una cosa y diga, hay un solo Dios. Y ese Dios dio un sustituto inocente. Llegando él mismo a ser hombre, con el fin de quitar el pecado, para salvar a toda la raza humana. Juan el profeta lo ilustra tan hermosamente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquiera, todo el asunto del pecado quedó resuelto allí en ese sustituto inocente. Párrafo 24. Pero él. Cuando el hombre empieza a echar mano de los binoculares de Dios de aquí, él mira tanto a lo natural que falla en ver la aplicación espiritual que la palabra da. Ahora, ven ustedes, esa es una de las grandes cosas que el hombre hace cuando él trata de mirar, porque él mira como Caín miró con los binoculares. Él miró un logro personal. Caín pensó. Ahora, si yo puedo deshacerme de Abel, entonces yo soy el único. Entonces, ven, la otra persona es puesta a un lado. Eso es lo que el hombre ha tratado de hacer a través de los años. Es tratar de hacer a la otra persona a un lado, cuando él debería de estar tratando de traer a la otra persona al camino con él y ser un hermano. Ven ustedes, en lugar de tratar de decir, oh, ese grupito. Sácalos. Y este otro aquí, oh, bueno, ellos son esto o eso. Ven, no deberíamos de hacer eso. Deberíamos de tratar de traer toda la cosa a un cuadro sólido. Y ese es Jesucristo. Párrafo 25. Una joven anoche en una entrevista dijo, pero dijo ella, una hija de un ministro, tuvo una cierta clase de aventurita amorosa y había perdido su mente por eso. Y entraba en depresión nerviosa. Una joven muy hermosa, como de 23 años de edad. Y cuando ella era una niñita de como 12 años, estaba en Chicago. Y sentada en la reunión, o fue en Eli. Y sentada en la reunión, el Espíritu Santo fue hacia la audiencia y la llamó. Le dijo, ¿quién era? Y dijo, tú tienes un soplo cardíaco. El doctor dice que no llegarás a los 15 años de edad, pero así dice el Señor, tú estás sanada. Y ella nunca más tuvo un problema cardíaco desde entonces. Y anoche ella tenía un tipo diferente de problema cardíaco.
Era un problema cardíaco espiritual. Su amante se había huido y casado con alguna otra mujer. Y todavía ella lo amaba. Y este muchacho, diciéndole que él todavía estaba enamorado de ella. Y el padre de él había sido la causa de eso. Yo dije, oh, tonterías. Él no tenía que casarse con la otra muchacha. Él lo hizo porque no tenía el tipo correcto de amor para usted, que eso es la verdad. Párrafo 26. Pero ven, siento que estaba toda enredada en eso. La muchacha se sentó allí, toda agachada, así. Ella dijo, oh, yo sé que Juan me ama. Yo sé, ven, eso era todo lo que ella podía ver. Ella vivía en ese mundo pequeño de ella misma. Ella misma se había metido en él. Y la tomé de su mano, dije, escúcheme. Y el Señor mostró una visión. Ven ustedes, que ella sabía que yo no sabía nada al respecto. Algo había sucedido, un trato entre ellos. Y cuando eso fue dicho, eso la hizo reaccionar rápidamente. Yo dije, ahora, mientras está usted fuera de eso, mire al Calvario. Allí usted ha estado saliendo y empezó a tratar de tomar una hija de un ministro, una hija de un ministro pentecostal, y haciendo las cosas que usted está haciendo, tratando de ahogar ese dolor. Ese hombre es alguien que no le importa lo más mínimo de usted. Yo dije, mire más allá, hacia el Calvario, muchacha. Esa es la única manera para regresar. Párrafo 27. Nosotros tenemos que estar enfocados a que si vivimos o morimos, sea lo que sea, es el Calvario, Cristo. Esa es la cosa a la que Dios quiere que regresemos. Y el hombre, al enfocar la palabra de Dios, en lugar de tratar de juntarla y hacerla que diga la única cosa que Dios hace decir, nosotros miramos al lado natural. Por lo tanto, el hombre haciendo eso, él mismo se mete en un lugar que se va tras la cosa que es presentada. Aquí está una oportunidad que nosotros, un pequeño grupo, podemos hacer esto y podemos. No tendremos nada que ver con el resto de ellos. Y eso, ven. Esa es la primera cosa que es presentada en lugar de enfocar en saber que es amor fraternal el que deberíamos de tener el uno por el otro y entender uno al otro y amar uno al otro y adorar juntos. Ellos degradan a un hombre por la ropa que él usa o la educación que él tiene o el color de su piel o algo como eso. Y eso, por supuesto, separa a la gente y el hombre va tras eso. Párrafo 28. Eso nunca le da al hombre interior una oportunidad de obrar. Ahora nosotros somos un ser trino, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando la mente natural, las dos fuerzas espirituales que obran en ustedes son su mente y su espíritu, ven. Ahora, la mente natural, que es muy refinada, tratará de alcanzar algo por su inteligencia. Ven. Y cuando él hace eso, la misma cosa, cuando él hace eso, él mismo se aparta del hombre espiritual que está en él. Y allí que causa el problema, allí mismo, ven, él trata de hacerlo por sí mismo. Párrafo 29. Como hablé aquí no hace mucho tiempo, creo que fue en el tabernáculo de que Dios es tan grande que puede llegar a ser tan sencillo. Ahora, ven, cuando nos hacemos grandes, no podemos ser sencillos. Ven, sabemos mucho y tenemos tanta, o tiene que ser de esta manera, de la manera que lo decimos, o no es en lo absoluto. Ven, bueno, de esa manera omitimos a Dios. Pero si un hombre pudiera, un gran hombre pudiera hacerse más grande y más grande, y continuará haciéndose más grande, ¿qué haría él? Él tendría que regresar directamente otra vez a llegar a ser tan humilde y tan sencillo a tal grado que la gente pudiera caminar por encima de él y no darse cuenta que están viendo el gran persona que está en sus medios. La misma cosa que nosotros hacemos. Medimos un electrón, partimos un átomo y enviamos un mensaje a la luna y caminamos por encima de la grama común de la cual no sabemos nada. Correcto.
La florecita, nadie puede explicar o puede encontrar la vida que se esconde en esa semilla pequeña que está debajo de la tierra, para traer a vida la flor al año siguiente. Una hoja común de grama. Todos los científicos en el mundo no pudieran hacer una ramita de grama, ni siquiera una hoja. Ven, usted no puede hacerlo porque contiene vida. Y por lo tanto, ven, nosotros, párrafo 30 por último. Ha sido dicho que los necios caminan con tachuelas en sus zapatos, en donde ángeles temen caminar. Y eso es realmente la verdad. Nosotros caminamos por encima de las cosas sencillas. Caminamos por encima de Dios. Caminamos por encima de una orquídea buscando una margarita. Ahora, eso es, ven, caminando por encima de la orquídea. Y si nosotros nos hiciéramos sencillos, nos bajáramos. Y nadie quiere ni siquiera mirar esa viña allá afuera. ¿Qué es Dios? ¿Qué es ceniza volcánica con vida en ella? Volteen, miren alrededor. Allí está de pie un árbol poderoso, árbol de algodón, me parece. ¿Qué es? Es ceniza volcánica con una clase diferente de vida en él. Esta clase de vida hizo un árbol. Esta clase de vida hizo una viña, ven, ¿y qué somos nosotros? Ceniza volcánica con vida en ella. ¿Qué nos hizo lo que somos? Nosotros seríamos no más que eso. Pero Dios puso vida eterna en nosotros y entonces llegamos a ser súbditos de Dios. Luego estamos mirando, enfocando la palabra. Luego, adiós. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Día de Victoria, predicado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Continuamos con la lectura del mensaje El Día de Victoria, párrafo 31. Pero el hombre nunca da al hombre interior una oportunidad de explicar lo que es correcto. Por lo tanto, eso es lo que causa el problema. Note, nos damos cuenta. Si él no lo hace, entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que su temperamento, como el de Caín, se enciende. ¿Ven? Rápidamente. Él estaba celoso. A él no le gustó que Dios ofreciera aceptar a el de Caín, el sacrificio de Abel en lugar del suyo. Él quería un propio sacrificio. Él quería su propio sacrificio. Él quería su manera propia, ¿ven? En lugar de venir con Abel y decir, oh, hermano mío, estoy tan contento que Dios te haya aceptado. Ahora tenemos una manera que sabemos que Jehová acepta esta manera, porque Él lo probó recibiendo tu sacrificio. ¿No sería esa la cosa que se tenía que haber hecho? Pero en lugar de eso, él se puso celoso. 32. Ahora, ¿no ven ustedes la misma cosa hoy en el hombre? ¿Ven? Eso es solamente su manera. ¿Ven? Ahora, en lugar de aceptar la manera que Dios indica ser la verdad, la manera que Dios mismo se mueve en la escena y dice, esto es, estas señales seguirán a los que creen. Yo estaré con vosotros y aún en vosotros. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros y aún en vosotros. ¿Ven? El mundo, ustedes, el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. ¿Ven? Caín no me verá, pero tú sí, Abel. ¿Ven ustedes? Porque es la misma cosa. Y en lugar de venir y decir, bueno, maravilloso, nosotros vemos a Dios obrando en medio del pueblo. Hagamos eso. No, Señor. Con credos, la misma cosa. Y codicia, quise decir. Y con celo, la misma cosa que Caín. Ah, él requiere la sangre de su hermano. Él trata de quitarlo de por medio, deshacerse de él.
Ellos no son más que un montón de aleluyas, son pequeños. ¿Ven? Ustedes saben lo que quiero decir. Eso es lo que empieza el problema. Allí es en donde empieza el problema. Allí es en donde empieza el rompimiento de votos. Allí es en donde el rompimiento del compañerismo se para. Esa es la cosa que rompe hogares. Esa es la cosa que empieza a mover la rueda hacia los divorcios. Esa es la mera cosa que rompe el compañerismo. 33. Esa es la cosa que rompió el compañerismo en el Edén, porque Eva falló en continuar enfocando su mirada en la palabra de Dios y escuchó a los razonamientos del enemigo, ¿ven? Ve en si ella se hubiera quedado simplemente con Dios lo dijo, queda establecido, Dios lo dijo. Pero ella no quiso quedarse con eso, ¿ven? Ella cambió el enfoque de sus binoculares y empezó a ver que en lugar de ser solamente una manera, llegaron a ser dos maneras, ¿ven? Ella miró, bueno, tal vez este hombre pudiera estar bien, tal vez él está bien. Ahora sabemos que Dios está bien y tal vez él esté bien. Esto es solamente más luz a lo que Dios dijo. ¿Ven ustedes allí? Esa es la misma cosa que sucede hoy. Regresan exactamente al mismo lugar, ¿ven? Usted ve dos ideas. Solamente hay una. No hay credo. Es la palabra. Es la palabra de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. Todos los otros planes no sirven. Eso. Y Eva hizo esta cosa mala. Y esa es la razón que Dios hoy, en su palabra, no permite que las mujeres sean ministros. ¿Ven? Simplemente no está permitido en la palabra. 34. Esta mañana estábamos en nuestra casa hablando, sentados a la mesa temprano, desayunando. Queríamos empezar para que así pudiéramos llegar aquí a tiempo y regresar para la otra cita. Así que nosotros, yo dije, estábamos hablando en la mesa y estábamos hablando acerca de, la plática salió acerca de ángeles. Mi pequeñito José, sentado allí, dijo algo respecto a ángeles. Y dijo, papá, dijo él, los ángeles. Y yo dije, Dios es hombre. Pero dijo, los ángeles son mujeres. Yo dije, no hay tal cosa como esa, ¿ven? Dijo él, bueno, ellos tienen. Sara, mi hija, dijo, pero papá, dijo ella, ¿ellos usan faldas? Dijo, ¿son mujeres? Yo dije, eso es lo que algún psicólogo dibujó en ese cuadro. 35. Ay, nunca vi en la Biblia a un ángel dirigírsele como ella. Fue él. Siempre es él. Él, no ella. No hay tal cosa como una mujer que sea ángel. Nunca hubo en la Biblia. Y no hay en la Biblia, perdón, y no hay en la iglesia del Dios viviente. No hay tal cosa como un mensajero mujer. Un ángel es un mensajero. Así que Dios nunca lo permitió porque la Biblia dice que Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Ven? Por lo tanto, ella dijo, Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar o tomar ninguna autoridad, sino estar en silencio, como también lo dice la ley. 36. Ahora en eso, ¿ven ustedes? Ahora, como nuestros grupos pentecostales, es la base de eso, ¿ven? Lo que hacen ellos, toman el enfoque. Bueno, mire esto. Aquí está una mujer que puede predicar como un relámpago. Bueno, no hay ninguna duda, absolutamente. Yo he escuchado algunas mujeres predicadoras que podían predicar.
de tal manera que los hombres ni siquiera podían llegarles a los talones en hacerlo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que es justicia, ¿ven? No tiene nada que ver. Pablo dijo, si uno habla en lenguas y no hay intérprete, que guarde su paz. Él dijo, yo no puedo guardar mi paz, pero la Biblia dice que usted puede, ¿ven? Así que eso es, ¿ven? Debe de hacerse en orden, ponerse en orden, ponerse en su lugar y allí permanecer siempre en su lugar, ¿ven? Allí usted se sale de enfoque. Eso causa resentimiento, codicia y demás, en lugar de enfocarnos nosotros mismos con la palabra. No salimos del enfoque y ven, bueno, déjenlos hacer lo que ellos. ¿Ven lo que quiero decir? 37. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta que eso rompe el compañerismo de los hogares, rompe el compañerismo en las iglesias, rompe el compañerismo de las naciones, esa misma cosa. Las naciones quieren ver a su propia manera. Alemania quiere ver a su manera solamente. Rusia quiere ver a su manera solamente. América quiere ver a su manera solamente, ¿ven? Entonces, ¿ven? Eso es. Es el espíritu de las naciones. Usted lo encuentra. A donde quiera que usted va, encuentra un espíritu nacional. Yo fui y ellos tenían diferentes maneras. Es tan extraño. Si yo tuviera tiempo, me gustaría pasar rápidamente por algunas naciones y mostrarles. Cuando usted va a Alemania, usted encuentra un espíritu militar. Todo es militar. Usted tiene que pararse derecho, caminar derecho, dar sus vueltas con exactitud y todo. Es militar. Usted va a Francia, usted encuentra un espíritu inmoral. Solo mujeres y vino y licor y cosas como esas, ¿ven? 38. Usted va a Finlandia, usted encuentra un espíritu de fidelidad, como que todo es honesto. Debemos pagar todo, ¿ven? Debe de hacerse. Tiene que ser de esa manera. No importa cuán duro ellos tengan que trabajar, lo que cueste, debe de ser de esa manera. Usted viene a América, usted encuentra un gran ja, 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 ja. Esa es de la manera que es. Ese es el espíritu americano. Alguien dice un chiste sucio en la radio y todos se ríen de eso. Ernie Ford o algunos de ellos diciendo chistes que ellos idean. Usted sabe, por todas partes, Arthur Godfrey y ese grupo, como ese, ¿ven? Ese es el espíritu americano. Usted lo encuentra de esa manera. 39. Y luego esos espíritus se ponen celosos de otro espíritu. ¿Y qué hacen? Ellos causan guerra, ¿correcto? Ahora, ¿ven ustedes? Cada nación es controlada por Satanás. La Biblia dice eso. Él es el Dios de las naciones. Satanás llevó a Jesús a la cima de la montaña y dijo, le mostró todos los reinos que estaban en el mundo, todos los reinos, en un momento. Y dijo, estos son míos, yo hago con ellos todo lo que quiero. Dijo, te los daré a ti si tú me adoras. Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Él sabía que él iba a ser heredero de ellos en el milenio, ¿ven? Así que él no tenía por qué postrarse a él. Él sabía que iban. Ahora, cuando Dios venga otra vez y haga su reino aquí, ¿ven? No habrá ninguna clase de espíritus diferentes. Un espíritu alemán y un espíritu francés y un espíritu noruego y un espíritu americano. No habrá eso. Habrá un espíritu, amén. El espíritu de Dios viviendo en cada corazón, ¿correcto? Y habrá una bandera, una nación, un pueblo, una hermandad, una paternidad de Dios y una hermandad de hombres. El reinado del Hijo, ¿sí? Amén. Párrafo 40. Entonces nos damos cuenta que por qué esa gente hace esto y causa estos grandes pleitos y demás.
Ahora, ¿ven? Mientras Satanás lo controle, van a haber guerras y problemas y guerras. Jesús dijo en San Juan, en San Mateo 24, dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras y guerras y guerras. ¿Por qué? Porque el príncipe de la tierra, Satanás, el poder de las naciones, hay un espíritu nacional aquí, un espíritu nacional aquí, son demonios. Ellos no pueden congeniar uno con el otro. ¿Ven? ¿Alguna vez usted ha llevado un montón allá en el país esquimal, en donde usted se transporta en trineos de perros, en la parte norte de Alaska y muy cerca del territorio noroeste? Cuando el guía estaba atacando a esos perros, perdón, cuando el guía estaba atando a esos perros, llamados perros esquimales, y él ataba uno aquí y otro allá y otro aquí. Yo dije, ¿por qué hace usted eso? Dijo, están tan llenos del diablo que pudieran matarse uno al otro. ¿Ven? Matarse. Eso es todo lo que ellos piensan. Bueno, eso es el diablo. ¿Ven ustedes? Él es un asesino. Él es solamente las naciones, solo diablos, peleando diablos. ¿Ven? Ellos pelean uno con el otro. Pero Dios es todo amor, ¿ven? Así que usted no puede más que amarse uno al otro. Así que ustedes ven que todo el principio fundamental regresa otra vez a esos espíritus. Regresa exactamente al principio. Génesis es el capítulo de la simiente y produce todo lo que tenemos en la tierra hoy. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, el día de victoria. Servicio realizado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de abril del año 1963. Párrafos 41 dice, ahora nosotros tenemos guerras y victorias, grandes victorias. Una nación viene y derrota a la otra y dice, ¡gloria! ¡Obtuvimos la victoria! ¡Los derrotamos! Y luego, cuando menos piensa uno, ellos llegan a ser amigos y se dan un apretón de manos y comienzan uno con el otro, comercian uno con el otro. Y después de un tiempo viene otro presidente, u otro rey entra, u otro gobernador, u otro sistema. Y cuando menos piensa uno, aquí están. Sus nietos regresan con armas, peleando uno con el otro otra vez. Guerras y rumores de guerras. Y este otro se dirigirá al del otro, diciendo, tú me servirás ahora. Tú sabes que yo soy el victorioso y tú eres el que estás vencido. Y así sucesivamente. Usted solamente, como cuando una vez yo escuché una declaración, Dios hizo al hombre. Y el hombre hizo esclavos. Dios no hizo al hombre para que gobernara sobre el otro. Dios hizo al hombre para que fueran hermanos. Correcto. Para ser hermanos, no para gobernar sobre el otro. No una raza superior. No una nación superior. No un lenguaje superior. Nosotros tenemos un lenguaje celestial. Correcto. Tenemos una hermandad. Eso es del hombre, eso es del hombre, no importa quién sea él. 42. ¿Por qué deberíamos de pelear y matarnos del uno al otro? Pero ellos lo hacen. Luego, algunas veces una nación buena o una nación que tuvo un sistema en ella está tratando de hacer el bien y está peleando por sus derechos. Y la nación mala entrará y tomará control. Y luego tomará control de esta nación, llega a ser eso, y luego de atrás para adelante, solo cambiando de atrás para adelante. Las naciones han tenido muchas, muchas grandes victorias nacionales que ellos han tratado, al haber tratado de pelear por su libertad, y lo que ellos mantienen como propio de ellos. Y ellos tienen, mientras Satanás las controle, ellas van a continuar peleando. Pero ellas han ganado muchas grandes victorias,
pudiéramos regresar al mismo principio y mostrar dónde una nación ha gobernado sobre otra nación y la celebración de grandes victorias y demás, como en la Primera Guerra Mundial. Cuando tuvimos la Primera Guerra Mundial, cuando muchas de las naciones se juntaron y se encontraron en los campos de Alemania y en donde Bélgica y las diferentes naciones estaban peleando bajo diferentes banderas y se llamó a la Primera Guerra Mundial. Párrafo 43. Ahora, yo, aquí hay dos hermanos sentados, o tres, tal vez cuatro de ustedes que recuerden a eso. Yo lo recuerdo. Tengo 54 años y recuerdo siendo un muchachito como de 9, 8 o 9 años de edad, 1914. Déjeme ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo tenía 5 años de edad cuando estalló. Recuerdo que ellos dijeron que iba a haber guerra y mi papá tenía como 22 años y tenían que enviarlo a la guerra. Oh, yo no podía pensar en eso, que enviaran a mi papá a la guerra. Él venía en el camino, venía en una carreta y traía él había ido a la tienda, la cual estaba muchas millas delante de nosotros, y él traía allí un saco de frijoles. Y así que yo dije, levanté el saco de frijoles, yo pensé, si ellos vienen a empezar una guerra, yo los golpearé con este saco de frijoles, si ellos vienen. Ven. Ahora, eso fue solamente en pensar de la guerra. Y que mi papá tuviera que ir a la guerra. Párrafo 44. Bueno, la trompeta sonó y la campaña de compre sus bonos y demás, como todos los recordamos, iremos y tendremos esta guerra mundial y resolvemos el problema. Y luego se organizaron. Ellos organizaron lo que ellos llamaron la Liga de las Naciones. Y luego va a haber paz, paz eterna. Eso era todo. No más guerra. Un poco menos de 20 años. Estábamos allí metidos otra vez, tan encendidos como siempre en otra guerra mundial. Ven, guerras. ¿Por qué? Es codicia, celo. Ven, tan pronto como el Kaiser Wilhelm dejó Alemania, un fulano con el nombre de Adolfo Hitler entró, un austriaco, y torció todas las mentes de esa gente, lo cual era inspiración demoníaca, de que ellos podían conquistar el mundo. Y ellos, y allí estaban ustedes, ven, es diablo contra diablo otra vez, ven ustedes de esa manera. Y los súbditos inocentes de esas naciones que ellos seguían uno al otro a la guerra, a la guerra, a la guerra. Y ha sido de esa manera desde el principio. Párrafo 45. Ahora, nos damos cuenta entonces que cuando menos pensamos, otra guerra aparece. Ahora, otra vez, todo el mundo fue a la guerra otra vez con mejores instrumentos y mejores aeroplanos y bombas más grandes. Y ellos pelearon y sangraron y murieron y hambrearon y se congelaron y todo lo demás. Guerra, guerra, guerra. Párrafo 46. Luego vino un día que nosotros llamamos el día B. De allí fue de donde saqué este texto, de ese día B, día de victoria. Ese fue el día que ellos obtuvieron la victoria y en donde los ejércitos obtuvieron la victoria sobre los otros ejércitos, día B. Ahora, hubo un día D, luego hubo un día B. El día D fue cuando ellos entraron en la batalla. El día B fue cuando los firmaron la paz, cuando Alemania y el resto de las naciones aliadas y todos se rindieron a las otras naciones. ¿Y qué hicimos? En el día B cantamos cantos, gritamos, tiramos nuestros sombreros en el aire, disparamos las armas al aire, lloramos, soplamos los silbatos, tocamos los tambores, tocamos música, nos peleamos la espalda, palmeábamos la espalda uno al otro. ¿Qué fue? Fue una victoria. Oh, obtuvimos la victoria. Como estos, nosotros sentimos, hemos ganado, hemos ganado. Las banderas se izaron y las trompetas sonaron y, oh, qué momento tuvimos. Victoria, 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 ganamos. Y fue una gran cosa. Trajo paz a las naciones cristianas, las así llamadas.
y tuvimos un tiempecito que pudimos respirar. Algunos de los muchachos que quedaron vivos regresaron a casa y demás, pero muchos grandes, esos días han sido muchos de ellos y grandes guerras. Párrafo 47. Pero ustedes saben, desde el principio en donde ha habido esa clase de batalla, ha habido también gente creyente de Dios que ha tenido muchos grandes días B. También, oh sí, han habido de ambos lados, en donde los binoculares han sido enfocados y se fueron al lado natural con días B. También en donde se enfocaron en la palabra, en la escritura. Eso trae algunas veces otro día B. Hemos tenido muchos de ellos, grandes batallas en contra de nuestro enemigo. Y Dios ha tenido grandes hombres aquí, parados en el frente, quienes han sido capaces de captar el Espíritu de Dios, los pensamientos de la gente y traerlos dentro del reino de Dios y salirnos victoriosos. La peleamos cada día. Cada cristiano pelea una batalla cada día. En estos momentos estamos en una batalla que está dentro de nosotros constantemente entre el bien y el mal. ¿La recibiremos? ¿Qué haremos? ¿Nos inclinaremos al mundo? ¿Renunciaremos a este pensamiento que tenemos? Párrafo 48. Y si lo vemos, enfóquenlo. Tómelo desde Génesis a Apocalipsis. Ella es, así dice el Señor. Cada vez por todo eso nos podemos renunciar. No podemos comprometernos con el resto de ellos. No podemos hacerlo. Tenemos que quedarnos aquí. Eso es todo. No importa cuán grande sea el enemigo y cuánto armamento tenga contra nosotros y cuántas organizaciones y cuánto de esto, eso o de lo otro. Nosotros, a pesar de eso, nosotros hemos enfocado estos binoculares de la palabra de Dios hasta que encontramos que hay una cosa y eso es la sangre de Jesucristo. Y en él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que alguien más diga. Ellos dicen los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. No hay bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el nombre de Jesucristo, eso fue solamente para los discípulos. Y todas estas cosas. Ellos tratan de enfocarse afuera de eso. Todavía eso se enfoca de regreso a la palabra. Y nadie puede decir que no está allí, correcto. Párrafo 49. Así que estamos en una guerra. Y los héroes de Dios siempre han tenido guerras. Y ustedes, iglesita, recuerden aquí que ustedes son parte de esa unidad. Ustedes son una avanzada aquí. Ahora, ustedes saben lo que una avanzada es. Ustedes deberían, siendo que hay una cerca de ustedes. Así que ustedes son una avanzada aquí para mantener los estandartes en alto, para hacer lo que es correcto. Para seguir reclamando todavía que Jesucristo es la única esperanza del mundo. No la iglesia metodista, no la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, católica o judía, cualquiera que pudiera ser raza, clan o color, eso no es. Es Jesucristo, ven, es el único. Él es nuestro victorioso. Él es el único. Él es el capitán principal del movimiento. Estas son sus órdenes. Tenemos que llevar a cabo órdenes. Como pudieran ustedes, algunos de ustedes hermanos sirvieran a la guerra, como pudieran a ustedes, el capitán de una orden. Y usted se va, da la vuelta y hace algo al revés. Usted arruinará todo el ejército. Correcto. Usted lo meterá en una confusión. Usted tiene que llevar a cabo las órdenes. La única manera que usted puede hacerlo es enfocándola y ver el propósito, todo lo que es al respecto. Muy bien. Párrafo 50 por último. Hemos tenido muchas grandes batallas, batallas espirituales, muchos grandes días ve que la iglesia ha tenido. Yo me refiero a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, yo no estoy hablando con respecto al sistema organizacional. Yo no estoy hablando con respecto al cuerpo. Yo estoy hablando con respecto al cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes. A través de las edades ha tenido muchos grandes días B. Estamos hablando, hemos tenido muchas guerras, guerras y rumores de guerras y días B y días B y días B y finalmente terminará en la gran batalla del Armagedón. Eso será lo último de eso.
Cuando ella llegue a la batalla de Armagedón, eso terminará toda la cosa. Un poco antes del gran milenio, el Armagedón es para limpiar la tierra. Ella misma se repurifica con esta explosión atómica y la ceniza volcánica y cosas hunden está empapada. Y cosas hunden está empapada. Sangre de hombre sobre la tierra y pecado y crimen. Ella se hunde debajo de la tierra. La fuerza volcánica explota otra vez y renueva y limpia la tierra para el gran milenio. Él limpia su iglesia durante este tiempo para que un pueblo viva aquí. Amén. Yo digo, me gusta eso. Sí, Señor. Viene un tiempo cuando será maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Día de Victoria, predicado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Continuamos con la lectura del mensaje El Día de Victoria, párrafo 51. Ahora, grandes días ve. Pensamos de los tiempos. Regresemos. Tenemos unos pocos de minutos para pensar de algunos guerreros. Regresemos y pensemos de uno de los. Pudiéramos regresar muy atrás. Pero regresemos solamente hasta Moisés. Moisés tuvo una época en la que entró en una gran guerra, porque la iglesia misma había olvidado por mucho tiempo la victoria. Ese es el problema con la iglesia hoy. Hemos olvidado también por mucho tiempo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos olvidamos que Dios es un sanador. Puede hacer que el enfermo sane. Nos olvidamos que el bautismo del Espíritu Santo fue vaciado sobre los discípulos y dado de generación a generación para todos los que quisieran, pudieran venir. Nos hemos olvidado de eso hace mucho, mucho tiempo. 52. Así Israel había olvidado. Ellos habían quedado satisfechos en Egipto y llegaron a ser esclavos. Y ahora aquí estaba Moisés, que había ido con su propio asunto intelectual para, o su logro intelectual, quise decir, para tratar de, y bajo una fuerza militar para sacar a Israel. Y falló en hacerlo. Pero solamente una palabra procedente de Dios, en la parte de atrás del desierto, hirvió toda la cosa otra vez. ¿Qué le pasó a Moisés? Él enfocó sus binoculares. El único propósito de Dios no era que se casara ya con esta hermosa muchacha negra de Etiopía y que se asentara y tuviera hijos y criara las ovejas de su suegro. Pero su misión era de liberar a los hijos de Israel de esa esclavitud. Esa era su comisión. Ese era el motivo para el cual él había nacido. Y cada uno de nosotros ha nacido para algo. Amén. Nosotros no fuimos puestos aquí por nada. Esa montaña no está allá nada más por estar. Ese árbol fue puesto allí por un propósito. Todo es por un propósito. Tiene que servir el propósito. Y nosotros estamos aquí por un propósito. Tal vez es para testificar a una persona y que sean salvos. Y de eso allí pudiera salir un predicador que enviará un millón de almas a Cristo. 53. Mire la conversión de Dwight Moody y muchos de ellos. ¿Ven ustedes? Solamente una ancianita con una lavandera, con un mensaje en su corazón para hacer algo por Dios. Y ella rentó una vieja cuadra de caballos de alquiler y consiguió un ministro para que viniera y predicara. Y nadie más que un muchachito.
con su pelo colgándole hasta el cuello y con los tirantes de su papá puestos. Fue allá y se hincó en el altar esa noche. Dwight Moody, que llevó 500,000 de almas a Jesucristo. Amén. Esa mujer tenía algo que hacer. Ella fue por un propósito. Ella fue hecha una mujer lavandera por un propósito. No desprecie en donde Dios lo tiene a usted, sino cumpla su propósito. Viene un gran día de victoria, uno de estos días en donde la batalla terminará. Amén. 54. Ahora fíjense, Moisés, él fue después que él había enfocado sus binoculares y vio que era el programa de Dios lo que él iba a hacer. Él fue, él peleó duro, él tuvo muchas grandes batallas, pero una de sus más grandes y difícil batallas, que me gustaría traerla, cuando él había logrado su objetivo demostrándolo con señales y maravillas por las diferentes cosas que Dios le había mostrado de hablar la palabra y se materializaría y sucedería. La misma cosa tenemos hoy, hablar la palabra al enfermo y verlo sanar y hacer otras cosas y hacer estas otras cosas que la palabra de Dios habló a través de labios humanos. Si tú dijeres a este monte que se ha quitado y no dudas, sino crees que lo que has dicho va a suceder, recibirás lo que tú has dicho. Jesús lo dijo así. Nosotros creemos eso y nos agarramos de eso y lo tomamos y lo creemos. Y ahora, Moisés había hecho eso y llegó allá y Dios había probado que estaba con él. Pero después de haberlo juntado a todos, Dios, parece como que la vida cristiana, si la persona no está absolutamente centrada en Cristo, la vida cristiana parece como que tiene muchas decepciones. Pero esas decepciones son la voluntad divina de Dios sucediéndonos a nosotros. Ahora, no parece como que sería así, pero es la manera de Dios de hacer las cosas. Él nos permite enfrentar el río para ver lo que vamos a hacer. Moisés guió a los hijos de Israel en el camino del deber, y los ejércitos de Faraón detrás de él, y el polvo subiendo por el 500,000 de hombres con armas. Y aquí estaban 2,000,000 de judíos indefensos, sin nada, allí parados, hombres, mujeres, niños y demás. Y el Mar Rojo lo había interrumpido. El Mar Muerto lo había interrumpido. No había ningún lugar a donde ir, ¿ven? Pero Moisés tuvo un día B, cuando oró fervientemente. Él fue y empezó a clamar al Señor. Y el Señor dijo, ¿por qué clamas a mí? Yo te he comisionado para que tú lo hagas. Habla a los hijos para que ellos sigan en la línea del deber. Amén. Allí lo tiene usted. No clames a mí. Tú estás comisionado para llevar a este pueblo allá. Solamente háblales que sigan adelante. Quédate directamente en el camino del deber. Amén. ¿Qué ánimo debería de ser eso para la persona enferma? ¿Qué ánimo debería de ser eso para el recaído? Devuélvanse y comience otra vez. Quédense en la línea del deber. Es asunto de Dios el abrir el Mar Rojo. Es asunto de Dios. Usted solamente hable y siga adelante. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Amén. 56. Y Moisés, ese gran día B, fue allá en el mar. Oh, qué día B fue ese para Moisés y para los hijos de Israel, quienes obedecieron la voz de su profeta. Cuando ellos hablaron y siguieron adelante, Moisés dijo, Noé, ¿qué no han visto ya 10 milagros y todavía dudan?
Y él empezó a caminar hacia el mar con esa vara en su mano. Y Dios envió un viento en la noche y abrió ese mar de un lado al otro. Y ellos pasaron por tierra seca. Un día ve, miren aquí, ellos estaban parados. Nuestro texto hoy decía que ellos estaban parados y cantaban el cántico de Moisés en el mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Ven? ¿Ven? Ellos cantaron. Moisés, cuando él cruzó y no sabía qué hacer y cruzó, aquí viene el ejército de Faraón tratando de personificar las cosas que él estaba haciendo, comparaciones carnales. ¿Y qué sucedió? El mar se cerró y los ahogó a todos. Y ellos miraron a los capataces muertos. María cogió un pandero y se fue por la ribera tocando este pandero. Y las hijas de Israel la siguieron gritando y tocando panderos y danzando. Y Moisés cantó en el Espíritu. Y si eso no es una reunión antigua del Espíritu Santo, yo no he visto una. Estos egipcios que ustedes miran hoy, nunca los volverán a ver otra vez. Amén. ¡Qué día! Todo está terminado. Algún día también vendrá otro día B para el cristiano, ¿correcto? 57, fíjense. Josué tuvo un día B en el río también. Josué tuvo un día B en Jericó. Seguramente que sí. Allí en donde él había cruzado, él tuvo un día B, primero en el río. Allí está él en el mes de abril. Probablemente estaba a una milla, 1609 metros, para cruzar el Jordán, porque allá arriba de las montañas hay nieve derritiéndose. Por todas las praderas el río estaba desparramándose. Sin duda el enemigo diría, bueno, Dios es un gran general, ¿no es así? Guió a su ejército hasta aquí para la época de primavera, cuando el río está de lo peor, cuando es el peor tiempo para cruzar, y luego guiar a su ejército hasta aquí y guiarlos al cruzar. No, Dios permite que sucedan desalientos para mostrar victoria. Oh, si nosotros únicamente pudiéramos ver eso, si usted únicamente pudiera ver que estas cosas que parecen ser tan difíciles y lo molestan a usted, son luchas. Son cosas para quedarse quieto, enfocar sus binoculares en la palabra de Dios y hablar la palabra y luego solamente caminar adelante. Eso es todo lo que hay que hacer. Nosotros llegamos a ocasiones que decimos, Dios, yo no sé qué hacer. Estoy contra la pared. Hable la palabra, Señor, yo creo. Y empiece a caminar hacia adelante. Dios hace la apertura del mar. Usted solamente continúe caminando, ¿ve? 58. Ahora nos damos cuenta que Josué oró en ese mismo momento. Y el Señor le dijo que lo que sucedería. Y él tuvo un día, ¿ve? Él venció. Entonces, cuando él venció al río y llegó al otro lado, ¿qué hizo él? Él puso el arca. La palabra estaba en el arca. Él puso eso primero. Luego los cantores y demás detrás de ella. Pero el arca salió primero. Cuando Israel salía a la batalla, lo primero que salía eran los cantores. Y los cantores salían cantando. Luego ellos tocaban las trompetas y demás. Luego el arca tomaba el frente. Después que el arca tomaba el frente, entonces ellos ponían el arca en el suelo y la batalla empezaba. Fíjense. Pero ahora, en esto, cuando Josué tomó primero la palabra y puso la palabra primero, él cruzó. Dios le había dicho, como yo fui con Moisés, así seré contigo. No te fallaré. Yo estaré contigo. Ningún hombre te va a hacer frente todos los días de tu vida. Yo voy a estar allí.
no temas lo que va a suceder, yo estaré allí. Entonces, con una comisión como esa, ¿qué podía hacer Josué sino poner la palabra primero? Amén. Allí lo tiene usted, con una comisión de parte de Dios. Ponga la palabra primero, amén. Y eso trajo un día B. Oh, tiene que venir, eso es todo, amén. 59. Él puso la palabra primero. ¿Y qué sucedió? El arca descendió primero al agua. Y cuando hizo eso, el mar se abrió, el río, quise decir. Y ellos cruzaron al otro lado. Luego, ¿qué es lo que él va a hacer después de que llegue allá? ¿Cuál es la siguiente cosa que va a suceder? Cuando él llega allá al otro lado, él encuentra que ellos están todos amurallados por el temor de él cuando él llega. Pero un día él se encontró con el príncipe del ejército y tuvo él otro día B. Él le dijo exactamente qué hacer y las murallas de Jericó cayeron. ¿Cómo lo va a hacer él? El hombre natural mirando allí a través de los binoculares dice, bueno, aquí me trajiste tú y aquí estoy. Mira la oposición. Todos ellos están adentro con sus ondas. Si nosotros nos acercamos a esa muralla, ¡ay de nosotros! Ellos tienen allá adentro rocas, las ondas grandes. Ellos tienen lanzas, ellos tienen arcos, ellos tienen todo allí dispuesto. Y ellos, pero ven, Josué puso a Dios primero. Y cuando él, no es como usted va a entrar allí. Eso es asunto de Dios. Solamente manténganse caminando, siguiendo la palabra. Él dijo, marchen alrededor 7 días y en el séptimo día marchen 7 veces. Y en la última vuelta toquen las trompetas. Era el lugar de Dios quitar lo natural y lo espiritual entró y las murallas cayeron. Y ellos caminaron adelante y tomaron la cosa. Sí, señor. Dios tuvo un día B entonces. Amén. 60. Abraham tuvo un día B después de habérsele prometido por tanto tiempo este hijo. Dios lo estaba probando en su amor y su lealtad para nosotros quienes somos sus simientes y creemos en Dios. Y Abraham tuvo un día B. ¿Cuándo fue? El día que él salió de las praderas de la tierra de Sinar. No exactamente. Él cruzó, correcto, el Éufrates y vino a este otro lado a peregrinar. Ese fue un día bueno. Ese todavía era una clase de... Pero su principal día B fue en el monte Jired. Cuando él llegó allá arriba ese día, cuando Dios le dio la prueba final, cuando él tenía su único hijo, él dijo, mira, Abraham, llévalo allá, arriba de esa montaña, y ofrécelo como sacrificio. Yo te he hecho un padre de naciones. Aquí está. La única cosa que tú has tenido para hacerte un padre de naciones es a través de este hijo. Y yo quiero que tú lo mates. Oh, ¿lo ven ustedes? Destruir todo. Destruir la persona misma. Mira, Abraham, tú tienes como unos 114, 15 años de edad. Y espérate por 25 años por el bebé. Y ahora el muchacho tiene 15 o 16 años de edad. Y yo quiero que lo lleves allá arriba y lo mates para que yo pueda hacerte un padre de naciones. Oh, hermano, sí, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Día de Victoria, predicada en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de abril del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice, Abraham no se movió. Él no se puso a temblar con la palabra de Dios. Él dijo, sí, Señor, yo voy. Levantó la leña y llevó a Isaac hasta la cima de la montaña, exactamente en obediencia.
Porque él puso primero el mandamiento de Dios. ¿Cómo es que él iba a ser un padre de naciones cuando él solamente tenía un hijo y ahora tenía más de 100 años de edad? ¿Cómo lo hizo? Porque eso es lo que él dijo. Él percibió que si Dios era capaz de darle a Isaac como uno de entre los muertos, él podía también levantarlo de entre los muertos otra vez. Ahora, amigos, el Dios que nos ha levantado de entre las cosas del mundo y de la corrupción de esta tierra, ¿no podrá Él mucho más darnos vida eterna y ponernos en una tierra en donde no hay muerte? Ven, nosotros miramos estas pequeñas pruebas y pensamos que son algo. No son nada más que tiempos de pruebas pequeñas. Ven, Dios probando a Abraham, pero cuando Él obtuvo su día B, fue cuando Él subió allá en obediencia a la palabra. 62. Como dicen hoy, yo sé, escuché a un ministro hace tiempo leer Hechos 2:38, pero él erró. Ven, él dijo, Pedro dijo que ellos debían de ser bautizados y luego recibirán el Espíritu Santo. Falló al no leer el resto de eso. ¿Por qué? Ven, las organizaciones pelearon la misma cosa. Ahora, ¿captaron la idea? Ven. ¿Por qué hace usted eso? ¿Qué lo hace a usted sobrepasar esas cosas? Si la Biblia dice eso, léalo exactamente de la manera como ella lo dice y diga la misma cosa que la Biblia dice. Eso es cuando usted ha logrado enfocar bien otra vez. Ven, regrese a lo que la palabra dice. Ahora, nos damos cuenta que usted se sale, usted está fuera de enfoque allí. 63. Ahora, Abraham había tenido su enfoque bien, porque Dios dijo, yo voy a hacerte un padre de naciones. Cuando él tenía 75 años de edad y Sara 65, y él creyó en Dios, él, ¿qué podía hacer él? Él puso su enfoque en lo que era, así dice el Señor, sí Señor, y caminó directamente con eso, en lo que era, así dice el Señor. Él caminó día tras día, caminó año tras año, confesando todo lo contrario a lo que no era correcto. No, Señor, tenía que ser de esa manera. Dios lo dijo. Yo me imagino a alguno de sus enemigos caminando por allí diciendo, Padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahorita? Nada tiene que ver cuántos tenga ahorita. Yo soy un padre de naciones, eso es todo. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo, eso queda resuelto. No hay más que decir al respecto. Dios lo dijo y es asunto concluido. Así que Abraham prosiguió y finalmente llega a esa misma. Entonces, ven, siendo tan leal, más pruebas, ven. Así que él trajo de regreso para vos 64. Ahora, recuerden, cuando Dios lo ha considerado a usted digno cuando tiene una prueba. Ahora, no falle esto en captar esto. Cuando usted tiene una lucha o una prueba, eso demuestra que la gracia de Dios ha encontrado, que usted ha encontrado favor con Dios y Dios cree que usted soportará la prueba. Ustedes recuerdan, él hizo la misma cosa con Job. Satanás dijo, oh, sí, yo vi a Job allá. Dios dijo, él es un siervo perfecto. No hay uno en la tierra como él. No hay nadie como Job. Él es un hombre perfecto. Él es mi orgullo y gozo. Satanás dijo, oh, seguro, él recibe todo lo que pide. Dijo, permítemelo una vez. Y dijo, yo lo haré que te maldiga en tu misma presencia. Yo haré que te maldiga. Dios dijo, está en tus manos, pero no le quites su vida. Bien, Dios tenía confianza en Job. Amén. 65. Cuando parece que todo va mal, Dios le está dando a usted una lucha. Él tiene confianza en usted. Él no tiene que mimarlo. Usted no es una planta de invernadero, un híbrido. Usted es un cristiano verdadero. Dios le está dando una prueba para ver lo que usted va a hacer al respecto. Amén. Con razón, Pedro dijo, estas pruebas ardientes, considéralas como un gozo. Son más preciosas para usted que el oro. Y muchas veces nosotros vacilamos, nos quejamos, oh, bueno, si yo solamente, bueno, eso es algo que Dios le dio para que venga, perdón, para que venza.
Él sabe que usted lo hará. Él ha puesto su confianza en usted. Amén. Párrafo 66. Y él creyó a Abraham. Abraham creyó a Dios. Quise decir. Y Dios dijo, sin duda le dijo a Satanás, yo puedo probarte que él me ama. Dijo, yo, él cree esta promesa porque yo le dije a él eso. Así que él llevó a su propio hijo a la cima de la montaña, ató sus manos por detrás el día que Dios lo señaló. El pequeño Isaac se puso sospechoso. Ustedes saben, él dijo, en Génesis 22, dijo, él, padre, él dijo, heme aquí, hijo mío. Él dijo, aquí está la leña y aquí está el altar y todo. Pero, ¿en dónde está el cordero? Ven, para el sacrificio. Él empezó a sentirse un poco extraño. ¿De qué se trata todo esto? Olvidamos algo. No importa lo que usted piensa haber olvidado. Usted ha olvidado el compañerismo de todo lo demás. Bueno, usted tiene que tener sus fiestas de naipes, pero usted tiene que hacer esto. Usted tiene que beber un poco. Usted no olvidó nada. Prosiga. Obedezca la palabra. Ven, eso es todo. Solo obedezca la palabra. Usted no ha olvidado nada. Solo obedezca la palabra. Él dijo, Dios dijo, llévalo allá arriba. Y él lo llevó allá arriba a la cima de la montaña. Yo tengo que hacer algo. Y cuando yo llegue allá, lo haré. Así que él llegó allá arriba y ató sus manos y lo puso sobre el altar. Así, Isaac nunca murmuró obediente. Ven, tipo de Cristo. Entonces, cuando él sacó el cuchillo de su vaina y apartó el cabello de su rostro para quitarle su vida, ese fue el día B de Abraham. Oh, hermano. Cuando él fue probado hasta el límite mismo de pedirle a su único hijo. Párrafo 67. Ahora, si usted es espiritual, lleve eso a la prueba como Dios le dio el día B, lo que él amó. De tal manera amó Dios a la raza caída de Adán. Llegaremos a eso en un momentito. Fíjense, día B. El día B de Abraham fue en el monte Gered, en donde el Señor proveyó para él un sacrificio en lugar de su hijo. Amor, ven, amor, ese día Abraham le probó a Dios sin ninguna sombra de duda su lealtad. Abraham probó a Dios su fe en él, porque él dijo, yo tuve este muchacho cuando tenía 100 años de edad por creer una promesa. Y él me dijo que yo era el padre de naciones. Si él me pide que le quite su vida, Dios puede levantarlo de los muertos. Hermano, oh hermano, eso debería de hacer un presbiteriano gritar, a un presbiteriano gritar. No es así, ven. Él me dio la promesa y él me mostró ahora la evidencia de esto. Amén. Él me lo ha probado que él guarda su palabra. 68. Bueno, ¿de dónde nos cogió? ¿De qué clase de confusión salí yo? ¿De qué clase salió usted? ¿En dónde están nuestros pensamientos en esta mañana? ¿Ha probado el estar entre nosotros? No hay duda al respecto. Amén. Nuestro día B está seguro. Tenemos que tenerlo. Él lo ha probado. Abraham dijo, él me lo probó. Yo no tenía hijos. Yo era un anciano. Yo era estéril y mi esposa la matriz estaba muerta. Y ella tenía 65 y yo tenía 75. Pero Dios dijo, yo te voy a dar un bebé por medio de ella. Eso quedó resuelto. No había nada más que hablar al respecto. Abraham dijo, yo no creo. Luego Dios lo metió en 25 años de pruebas. Eso no le hizo nada a Abraham. Él salió más fuerte de lo que estaba en primer lugar, todavía dando gloria a Dios. Sin duda Dios miró hacia abajo y dijo, ¡qué siervo! Dijo, Satanás dijo, oh sí. Dijo, pero yo probaré que él me ama. Llévalo allá a la cima de la montaña y destruye la mera evidencia. Llévalo allá arriba. Y Abraham fue arriba para hacerlo correcto. 69. Y Abraham, cuando él estaba a punto de quitarle la vida a su hijo, el Espíritu Santo le agarró su mano, dijo, Abraham, detén tu mano, yo sé que tú me amas. Amén. Esa es la clase de persona que yo quiero ser. Amar a Dios sin importar lo que suceda. Detén tu mano.
le da una prueba que es aún en contra de tu propio entendimiento. Pero mientras la palabra lo dijo, hágalo de todas maneras. Detén tu mano, yo sé que tú me amas, porque ni aun tu único hijo me lo has negado. Dijo, bendiciendo, yo te bendeciré. Y dijo, su simiente poseerá las puertas del enemigo, él conquistará. Oh, hermano, él lo hizo también un poquito después. Vamos a llegar allí, a esa simiente de Abraham. Muy bien, ¿qué hizo? Dudas habían salido de Abraham. Cuando él escuchó la verdadera palabra, las dudas se fueron. Cuando él ve a Dios vindicar la palabra, las dudas se van. El amor tomó su lugar. Yo sé que tú me amas, Abraham. Tú no dudas de mí ni en lo más mínimo. No importa cuánto tú tuviste que esperar. Tú todavía me crees. Yo te pedí que destruyeras la mera evidencia que te di. Te di la evidencia. Luego te di que la destruyeras. Y tú me amas tanto que guardas mi palabra sin importar lo que sea. Amén. Ese fue un verdadero día B para Dios también. Párrafo 70 por último. Jacob tuvo un día B en una ocasión. Él estaba temeroso de regresar a su hermano porque había hecho mal. Pero sin embargo, el Espíritu Santo empezó a advertirle en su corazón, regresa a tu tierra de donde tú viniste. Él había venido de su tierra natal. Tú hiciste mal allá, ahora yo te envío de regreso. Y cuando él llegó cerca, él se puso, por supuesto, seguramente esa es la razón que el diablo anda detrás de nosotros. Ven, esa es la razón que el diablo anda detrás de la novia. La iglesita, perdón, la iglesia, hasta ahora se está acercando al día B, correcto. Ella está llegando muy cerca. Allí es cuando el enemigo hace su mayor esfuerzo para desviar su itinerario. La Biblia dijo, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo anda como león rugiente en los últimos días, buscando alrededor a quien devorar. Ven ustedes, ay de ellos las persecuciones y cosas acontecerán. Agárrese de eso. No se mueva ni a diestra ni a siniestra. Quédense con esa palabra. Dios lo dijo, es asunto concluido. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando, recordando este glorioso mensaje titulado El Día de Victoria, predicada en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de abril del año 1963. A continuación, hermana Reina, nos para vos, 71 al 80. Amén, amén. Mensaje el día de victoria. Párrafo 71. Jacob, anhelando en su corazón, todo parecía estar mal. Él quería regresar a casa. El Espíritu Santo lo estaba guiando. Él había hecho una promesa a Dios. Él tenía que ir a Betel a pagar sus diezmos. Y así que, y aquí, en su camino de regreso, él se da cuenta que Esaú, su hermano enemigo, estaba al cruzar el río esperándolo con un ejército. Así que Jacob era un cobarde. Sin embargo, él tenía las bendiciones de Dios. Dios le había prometido bendecirlo. Él tenía la primogenitura. Amén. Un tipo de la iglesia hoy, con el bautismo del Espíritu Santo, con la promesa de la palabra de Dios para vindicarla, porque usted llega a ser parte de esa palabra, la primogenitura. Y Jacob tenía la primogenitura, amén. Él tenía, a su hermano no le importó, y él tenía la primogenitura, porque su hermano se la había vendido por un plato de lentejas. Y así el mundo eclesiástico hoy vendió su primogenitura. Y gracias a Dios la tenemos, sí, la tenemos. ¿Qué nos interesa de la unión de las iglesias y de la Liga de las Naciones y todas estas otras cosas mientras tengamos la primogenitura? 72. Lo que la iglesia necesita hacer es hacer lo que hizo Jacob. Orar hasta que usted obtenga un día B. Y Jacob tuvo un partido de lucha. Él luchó toda la noche con el Señor, pero él dijo,
No te dejaré, no te dejaré ir. Pero él dijo, no te dejaré ir hasta que obtengamos esta victoria. Y entonces, como al amanecer una mañana, él tuvo un día B. Él no caminó igual ya más, pero de este lado él era un grande, fuerte, temeroso miembro de iglesia. Pero en el otro lado, él era un pequeño sacerdote cojeando, príncipe, quise decir, un pequeño príncipe cojeando con el valor suficiente para pelear con todo el ejército. Esaú dijo, te equiparé tu ejército. Él dijo, no lo necesito. Él había tenido un día B. Nosotros no necesitamos sus organizaciones. No necesitamos sus cosas de este mundo. No necesitamos sus para poder estar de acuerdo con las cosas de este mundo. Hemos tenido un día B. Luchamos un día o una noche. 73. Oh, cuánto recuerdo la lucha cuando tuve que morir a mí mismo. Pero vino un día B cuando obtuve la victoria. Entonces la palabra de Dios llegó a ser correcta. Y la Iglesia Bautista fue para mí no más que cualquier otra organización, ¿correcto? Yo tuve un día B. La palabra de Dios es correcta, ¿ven? Entraban y cogían cosas del Japón. Ellos querían mostrar su lealtad a una nación. El doctor Davis dijo, vas a llegar a ser un aleluya. Yo dije, aleluya o no aleluya. Allá en Graceville, yo estuve toda la noche en oración hasta que ese ángel entró allí esa mañana con esa luz. Dijo que yo estaba tratando de deshacerme de la misma cosa que Dios me había dado para pelear, las visiones. Cuando ellos me decían que eso era del diablo, entonces él vino a decirme, me refirió a las escrituras. ¿No dijeron ellos la misma cosa acerca del Hijo de Dios y demás? Yo tuve un día B, no más de eso para mí. Salí a los campos y alrededor del mundo. Un día B, ¿ven? Jacob tuvo este día B. Él luchó toda la noche, pero cuando el día empezó a aparecer, ese fue un día B para él. 74. Todas estas grandes victorias y cosas, continuar hablando acerca de estas cosas. No hay lugar en donde parar, ¿verdad? Todas estas victorias fueron buenas. Apreciamos cada una de ellas. Todas ellas fueron grandes victorias. Las grandes victorias de las guerras y las grandes victorias de las guerras espirituales y demás. Fue grande. Pero fíjense ustedes, ninguna de ellas permaneció. ¿Ven? Nosotros tenemos una gran victoria temporalmente. Ahora, nos dimos cuenta aquí, no hace mucho tiempo, cuando fuimos a la guerra contra Japón. Yo, en nuestro propio hogar, había un aparatito pequeñito. Alguien nos había dado una baratijita pequeñita, ustedes saben, como una muñeca. Y en ella decía, hecha en Japón. Un fulano la tiró al suelo y la quebró. ¿Ven? Al decir uno, hecha en Japón. Ellos la tiraban afuera. Ellos iban a la tienda de 10 centavos, un montón de riquis, ustedes saben, no gente delincuente. Iban allá a la tienda de 10 centavos solo para actuar listos. 75. ¿Qué de Dios que se ríen en su cara? ¿Ven? Si fue tan fácil para ellos entrar a una tienda de 10 centavos y tumbar los mostradores y cosas como esas, porque tenían muñequitas y baratijas y cosas allí hechas en Japón, porque ellos estaban en guerra con él. ¿Qué de fumar cigarrillos y beber, mentir, robar y cosas como esas al verdadero ejército de Dios? ¿Qué de ser? Ellos quieren ser leales.
¿Qué de ser leales nosotros? Si ellos fueron a la cárcel por hacer eso, ¿qué diferencia hizo eso? Ellos querían ser leales a la nación, a la bandera, pero el cristiano tiene miedo algunas veces de hablar. ¿Ven? Esa es la razón que necesitamos más días B, cuando usted mismo puede conquistarse. ¿Ven? Permita que Dios lo conquiste por su poder de amor. 76. Todas estas grandes victorias fueron victorias temporales, aún para Moisés. Israel entró otra vez en esclavitud, siempre entrando y saliendo, lo encontramos. Muchos héroes siguieron peleando y murieron. Ellos todavía lo hicieron en guerras, en el enfoque natural de los binoculares. Lo hacen en lo espiritual. Héroes pelean y mueren. ¿Cómo pudiéramos nombrarlos? Tengo toda una línea de ellos escrita aquí, como Daniel y los jóvenes hebreos y esos grandes victoriosos allá que ganaron victorias, pero ellos continuamente. Finalmente vino una cosa llamada muerte y se los llevó. ¿Ven? A pesar de eso, ellos siguieron adelante, ¿ven? Continuaron peleando, muriendo, ganando victorias, muriendo. Pero, ¿ven ustedes? Después de todo, el hombre no fue hecho para morir. El hombre fue hecho para vivir. Y no importa cuántos grandes logros él obtuvo, aún así, él murió. Y cuando él fue a la tumba, lo enterraron y allí terminó. Marcaron su tumba ya con una inscripción en un sepulcro. Y eso fue el fin de eso. La muerte se lo tragó. Ese gran Moisés, gran Josué, los grandes profetas de la Biblia, casi todos ellos, con excepción de dos o tres, sabemos en dónde están sus tumbas y en dónde los marcó. La muerte se los tragó y se los llevó. ¿Ven? 77. Pero un día vino una batalla. Allí viene. El guerrero principal descendió, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hubo una resurrección. Ese fue el verdadero día B. Después que Jesús había peleado y prevalecido, él peleó contra todo enemigo que había para pelear en contra. La primera cosa, cuando él nació, nació con un nombre sucio para empezar, como un hijo ilegítimo entre la gente. Él mismo peleó contra todo eso. María, habiendo tenido este bebé de José sin haber estado casada, él vino entre los niños con un nombre, pero en su corazón, él supo que él era el Hijo de Dios. ¿Ven? Él peleó contra todo eso. Llegaron los días en donde él haría su decisión de lo que haría después de que él había recibido el Espíritu Santo. Él llegó al día en que Satanás lo llevó al monte y le mostró a él todos los reinos del mundo y dijo: yo te haré un rey. Tú dices que tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes poder. Yo te daré el gobierno de todas las naciones, lo que el anticristo está tratando de ser hoy. Hubo un día B. Él lo peleó hasta el fin. Dijo: si tú eres el Hijo de Dios, llegó un tiempo cuando él fue retado por la palabra. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ven? Y tú tienes hambre, cómetelos ahora. ¿Ven? Si tú eres el Hijo de Dios, pero tenía que haber un día B. Él ganó la victoria sobre esa tentación, ¿ven? Él ganó. 78. Dijo: mira, tú puedes ser una gran persona. Tú mismo puedes mostrar lo que tú eres. Lo llevó y lo puso sobre las almenas del templo y dijo: échate abajo. Voy a citarte la escritura. Escrito está: mandará a sus ángeles que cuiden de ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Mire lo teólogo que Satanás es. ¿Ve?
Apártate de mí, Satanás. Salió la palabra. Ese fue un día B. Él vino a cada día B. Él entró en la presencia de la suegra de Pedro, que yacía allí enferma con la fiebre. La fiebre estaba incontenible en su cuerpo. Ellos necesitaban ayuda. Él se acercó y tocó su mano. La enfermedad simplemente no pudo permanecer en su presencia. Seguramente que no. 79. Luego él llegó al lugar en donde había muerte en una familia. Llegó a un lugar en donde un hombre llamado Lázaro, un amigo de él, había muerto y estaba enterrado. Y yacía en la tumba y hedía, como para el cuarto día. El cuerpo se corrompe en 3 días, ¿ven? 72 horas, corrupción. Y llegó a un lugar en donde la vida y la muerte se enfrentaron. Aquí, él es vida. Allí estaba la muerte que se había llevado a su amigo. Fue un reto. Él se acercó a la tumba y enderezó sus hombros pequeños y dijo, Lázaro, sal fuera. Oh, hermano, esa palabra salió. Era la palabra de Dios. La vida misma brotó otra vez. La víctima regresó del más allá o de alguna parte a la vida otra vez. Seguro. Él ganó la victoria, correcto. Enfermedades, tentaciones, todo lo que pudiera haber. Él peleó todo hasta lo último. Un día ve exactamente. Luego llegó a la ocasión cuando todo el mundo yacía en una sombra. Las regiones de la sombra de muerte. Cada hombre, todo humano, cada profeta, cada gran hombre. Todos estos grandes héroes que él había enviado. Todos yacían allá atrás. Allá yacía Abraham, Isaac, Jacob, José. Todos ellos yacían allá atrás, lejos en la tumba, creyendo. Sin más evidencia que solamente la palabra de Dios lo dijo. Dios lo dijo. 80. Miren a Jot. Cuando él estaba luchando tan duro, su esposa, aún su esposa, su compañera, dijo él, que aún su aliento había llegado a ser extraño para mí. Y demás, él era, ¿qué prueba tuvo el hombre? Las tentaciones, aún a sus Bildad y el resto de ellos. Dijo Eliú, aún trató de acusarlo y cosas como esas. Pero él sabía que se había quedado con la palabra. Y su esposa vino y le dijo, Jot, te ves miserable. Dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, has hablado como una mujer fatua. Oh, hermano, qué héroe. Aún Jesús se refirió a él. ¿No habéis escuchado de la paciencia de Jot? Jot murió al pie del cañón. Abraham murió al pie del cañón. Sí, señor. Isaac murió al pie del cañón. José murió al pie del cañón. José dijo, no me entierren aquí, entiérrenme allá con mis padres, entiérrenme de la manera que ellos fueron enterrados. La palabra, en la tierra en donde ellos fueron enterrados, el lugar en donde ellos fueron enterrados. Esa es la misma cosa conmigo. Esa es la razón que yo quiero ser enterrado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Día de Victoria, predicado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de abril del año 1963. Párrafos 81 dice, así que nos damos cuenta que si dieron y surgieron héroes, héroes, héroes. Y llegó el tiempo que el capitán principal que los había enviado y ellos habían caído en el campo de batalla. Grandes guerreros victoriosos. Ellos llegaron a sus días. Y ellos ganaron la victoria sobre el enemigo. Ellos, aún Josué tuvo. En una ocasión, él detuvo el sol con su propia palabra. Y no brilló. El sol no se puso por 24 horas.
La Biblia dijo que nunca había habido un hombre antes o después que mandara al sol que se detuviera y que Dios atendiera a la voz de un hombre. 82. Porque, ven, él tenía al enemigo todo derrotado. Ven, ellos estaban dispersos por todas partes. Él tenía que perseguirlos y matarlos. Eso era todo, porque esa era su comisión. Y él sabía que si la noche llegaba, ellos tendrían tiempo para movilizarse otra vez y juntarse, y ellos perderían más hombres. Así que él dijo: necesito tiempo, necesito luz, sol, detente. Amén. Oh Dios. Dios escuchó a la palabra de un hombre y paró el sol. Se quedó en su lugar por 24 horas hasta que él persiguió. Sacó a cada uno de los enemigos y los conquistó. Ellos no podían. No les dio tiempo para que se movilizaran otra vez. Él continuó moviéndose. Y sin embargo, Josué murió. Él fue puesto en el polvo de la tierra. Pero cuando este gran príncipe vino, Cristo, aquel que Daniel vio, ese gran guerrero, Daniel, en medio de todos los problemas y cosas como esas, y el gran... Y si hubiéramos tenido tiempo, nos hubiéramos haber referido a él. Sin embargo, él yació en el polvo de la tierra. Él dijo: tú reposarás en tu suerte en aquel día, pero tú te levantarás otra vez. Ahora, la promesa que se le había dado a él, a todos estos héroes, hasta que finalmente llegó el tiempo de esa hora crucial que tenía que ser saldada. Jesús había venido a la tierra. Él conquistó toda enfermedad. Él conquistó todo. Ahora, él tenía que conquistar la tumba. Él conquistó la muerte. La muerte no pudo permanecer en su presencia. Él nunca había predicado un funeral. No, señor. La viuda de Naín salió con su hijo de esa manera. Él lo paró y lo resucitó. ¡Oh, hermano! Sí, señor. Él probó que él tenía poder sobre la muerte. Párrafo 83. Ahora, hay dos enemigos más. Está la tumba allá lejos y el infierno. Hades, la tumba. Así que, en ese día cuando él murió de esa muerte, que hasta el sol cesó de brillar y la tierra tuvo una postración nerviosa, las rocas se desprendieron de las montañas y cosas como esas. Él murió. Él descendió al infierno. Él conquistó la muerte. Él conquistó el infierno. En la mañana de resurrección, él conquistó la tumba. Ven, hablando de un día B total, un verdadero día B. Lo sacó. Y no solamente eso, pero cuando él venció la tumba, él sacó a los cautivos que habían estado allí. La Biblia dice que él llevó cautiva la cautividad. Salió de la tumba trayendo con él a todos esos héroes de antaño. ¿No saben qué? Ese fue un gran tiempo maravilloso en aquel día cuando ellos entraron en ese reino. Hermano, entraron en el reino de Dios. Sacó de allá a los ca santos cautivos. Eso fue una victoria total. Una victoria total. Él sacó a todos los héroes muertos. Él sacó a Abraham, Isaac, Jacob, Job, todo el resto de ellos. Lo sacó con él de la tumba. Él tomó cautivo. Ven, él vino a la tierra y tomó cautiva la muerte. Él tomó cautivo el infierno. Él tomó cautiva la tumba. Él tomó cautivo todo. Y ahora, él resucitó. ¿Cómo? Y sus santos con él. Párrafo 84. Ahora, él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Qué era eso? Espadas. Puso espadas en sus manos. La palabra. Bien, para conquistar. ¡Oh, hermano! Él les dio espadas. ¿Para qué? La palabra. ¿Para conquistar qué? Enfermedades, pecados, supersticiones, maldad, para traer a cada criatura viviente que quiera vivir, traer a cada uno de ellos al cumplimiento de que, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tenemos la batalla de fe.
Peleamos la buena, completar nuestra victoria, porque nuestra victoria total es positiva, es segura, tiene que ser. Tenemos las primicias de eso, tenemos la evidencia de eso en nuestro corazón. Ahora, porque ya la primera batalla quedó atrás, hemos sido capaces de conquistar a través de la fe de Jesucristo. Tuvimos un día B. 85. Yo recuerdo ya que como a las 10 en punto, una noche cuando yo estaba ya en aquel garaje pequeño orando, Dios, mátame o sálvame. Yo había ido a iglesias y ellos querían que subiera y saludara de mano al predicador. Yo dije, yo quiero algo más que eso, ven. Entonces en aquel garaje, aquella noche, cuando dije, Dios, no puedo seguir más adelante, me voy a morir. Y cuando yo estaba en ese viejo y húmedo edificio, de rodillas, estaba arrodillado sobre un viejo costal con mis manos levantadas, diciendo, Dios, yo no sé cómo hablar, Señor. Yo quería escribirle una carta pidiéndole que me perdonara. Yo no sabía cómo orar. Yo quería ser perdonado. 86. Yo le había prometido cuando me estaba muriendo en la cama y él me permitió. Cuando el doctor había desistido, mi caso, mi corazón estaba latiendo solamente 17 veces por minuto. Y ustedes saben cuán lento es eso. Él dijo, se está muriendo. Y yo le escuché. Le dije a mi papá y cerró las cortinas alrededor de mí. Allí, en ese cuarto, en esa hora, yo veía grandes pájaros volar por todas partes. Esa cortina estaba alrededor, de esta manera. Yo escuché a esa enfermera llorar, decía, él es solamente un niño, ven, y se está muriendo. La anestesia epidural se había salido y entró a mi corazón, ven, solamente estaba latiendo 17 veces por minuto. Cuando llegué a casa, yo tuve que probar que amaba a Dios. Y yo me arrodillé allí en ese suelo y dije, yo no sé cómo orar. Y me mordí la uña de mi dedo pulgar. Yo pensé, tal vez yo he visto fotografías. Yo doblé mis manos así, juntando mis dedos de esta manera. Y dije, querido Señor, quisiera hablar con usted. Yo escucharé. Dije, no lo escucho. Yo dije, puse mis manos mal. Tal vez me debería de hacerlo de esta manera. Y puse mis. Y yo dije, querido Señor, yo, Jesucristo, me gustaría platicar con usted. Yo dije, Señor. No escucho que me haya contestado. Yo he escuchado a otra gente decir, Dios me habló. Ahora, yo quiero platicar esto con usted. Yo le prometí a usted que lo haría. Ahora, yo quiero platicar, señor. ¿Vendrá usted, por favor, y platicará conmigo? Yo pensé, no, yo no estoy poniendo mis manos bien o él hubiera dicho algo. Yo no sabía cómo hacerlo. Nunca había orado en mi vida. No sabía qué hacer en ese cuartito viejo. Párrafo 87. Entonces un día yo pensé esto, pensé, de acuerdo a las escrituras como yo las he escuchado leer, él era un hombre. Si él era un hombre, él entiende como un hombre, correcto. Ahora, yo no sé si usted me escucha o no. El diablo dijo, tú has despreciado el día de tu gracia, no hay más. Ven, tú has sido tan malo al grado que él no te perdonará. Y yo dije, y yo no creo eso, yo no puedo creerlo, yo creo que él pudiera hablarme. Yo dije, Señor, yo no sé si he hecho un error, si yo no puse mis manos bien o lo que sea, usted perdóneme por eso, pero yo quiero platicar con usted. Yo dije, yo soy el pícaro más bajo del mundo. Yo dije, yo he hecho todas estas cosas, yo he huido de usted y todo, y continué hablando de esa manera. Y cuando menos pensé, mientras estaba hablando, atravesando el cuarto, venía una lucecita y se fue al lado de la pared y formó una cruz de luz. Esa luz. Y empezó a hablar en un idioma que yo nunca había escuchado tal cosa como hablar en lenguas. Aún nunca había leído la Biblia. Yo estaba buscando Santiago 5:14 en Génesis. Yo estaba mirando allá arriba y vi esa luz. Y ella estaba hablando en una clase de idioma. Entonces se fue. Yo dije, Señor,
Yo dije, yo no sé nada acerca de esta vida cristiana. Yo dije, sí, ese fue usted el que me estaba hablando. Yo no puedo entender su idioma, señor. Pero si usted hablara así, usted no puede hablar ni mi idioma. Ven, y yo no puedo entender el suyo. Tal vez nos entenderemos uno al otro de esta manera. Si usted regresara allí otra vez, eso sería una señal entre usted y yo, que usted me perdona. Allí estaba otra vez. Hablando de un día B. Yo tuve uno. Sí, un verdadero día B. Allí estaba otra vez hablando de la misma manera. Yo tuve un día B. Oh, hermano. Y desde entonces, cuando él puso la palabra en mi mano, yo he peleado para ganar el premio, para navegar a través de mares sangrientos. Párrafo 88. Todos hemos obtenido una victoria. Hemos peleado a través de muchas victorias. Y ya pronto una gran victoria nos espera. Está muy cerca. Nuestro día B, total pronto será, cuando el Hijo de Dios abrirá los cielos del clamor de la voz de arcángel y él vendrá otra vez y las tumbas se abrirán y los muertos saldrán. Yo pienso que ustedes escucharán mis cintas aquí de la visión que acabo de tener, o translación, o lo que haya sido en el cuarto. Y fui allá arriba y vi a esa gente al igual como los veo a usted. Esta Biblia abierta aquí delante de mí. Y Dios sabe que es la verdad. Ven, allí ellos eran jóvenes, al igual como. Párrafo 89. Todos ustedes están en las reuniones. Y ustedes comprenden que esas visiones, ¿han visto ustedes fallar una? No, señor. Recientemente tuve una visión por la cual él me envió aquí y me dijo, ¿qué sucedió? Todos ustedes saben al respecto. Allí estaba, exactamente. Nunca falla. Y les digo a ustedes, como un grupito cristiano sentado aquí en esta mañana, aférrense a la mano de Dios incambiable. Ustedes han tenido una victoria temporal, pero allí viene un verdadero día, ve, total, cuando Jesús venga, la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán. Y si ustedes no tienen esa esperanza dentro de ustedes, no permitan que pase ese día sin obtenerla, este día sin obtenerla. Párrafo 90. Yo escuché una cosita hace un tiempo que me gustaría repetir. Viene de, yo creo que fue Billy Swindale el que lo cantó. Contó, perdón. Hubo un muchachito que había cometido un crimen. Yo no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez o no. Él había cometido un crimen, lo habían puesto en la cárcel y ellos iban a él, era. Y, así que le dieron juicio. Y el juez dijo. Y el jurado salió y dijeron ellos, encontramos al muchacho culpable del crimen. Y nosotros, el jurado dijo, merece morir. Y el juez dijo, yo te sentencio a morir colgado de una soga hasta que tu vida mortal se haya ido. Y Dios tenga misericordia de tu alma. Y el muchacho fue llevado a la prisión y puesto en la prisión de adentro. Y él tendría que quedarse allí hasta el tiempo que tenía que morir. Y los amigos fueron al juez y dijeron, juez, nosotros ayudamos a elegirlo a usted en la ciudad. Por favor, no permita que ese joven muera de esa manera. Acabo de venir de Texas por otro, algo como es, un muchacho joven y una muchacha joven, y Dios le perdonó sus vidas. Lo iban a ejecutar como 3 o 4 días después de eso. Creo que todos ustedes leyeron el periódico. Usted estaba conmigo allá cuando perdonaron sus vidas. Párrafo 91, por último. Así que ellos suplicaron la gente que no lo hicieran, que no lo hicieran. Así que después de un tiempo, el gobernador del estado, la madre, en la puerta de afuera, un día se echó sobre la puerta de esta manera y lloró para entrar. Y por fin el hombre le notificó, dijo, gobernador, la madre de este muchacho está allá afuera, ella quiere verlo. Y el gobernador dijo, pásala. Y la mujer en humildad. Se arrastró con sus manos y pies hasta el gobernador y se agarró de sus zapatos y dijo, Señor, este es mi hijo, no lo mate, no lo mate, él es el único que tengo, no lo mate. Dijo, él no quiso hacer eso, solo dele prisión por vida, pero no le quite su vida, gobernador.
El gobernador dijo, bien, iré allá a verlo. Dijo, muy bien. Así que el gobernador fue allá al pabellón en donde él estaba y entraron y el muchacho quiso comportarse arrogante. Dijo, aquí está alguien que quiere verte. El gobernador entró y dijo, jovencito, me gustaría hablar contigo. Él se puso muy arrogante. Se sentó y cerró la boca. No decía nada. Él dijo, jovencito, quiero que me respondas. Yo quiero hablar contigo. Y el muchacho actuó como que si él no lo hubiera oído. Y él dijo, jovencito, yo puedo ayudarte si tú me dejas. Él contestó, lárgate de aquí, yo no quiero oír nada de lo que tú tienes que decir. Él dijo, bueno, hijo. Él contestó, cállate, ¿no ves que estoy nervioso? Yo no quiero oír ni una palabra de lo que tú vas a decir. Él dijo, bien, yo vine. Él dijo, lárgate de esta celda. Ven. Así que él se salió. Ellos cerraron las puertas. Así que cuando él se fue, el hombre, el policía que estaba a la puerta del pabellón, dijo, tú eres la persona más insensata. Él preguntó, ¿quién era ese loco de todas maneras? Él contestó, ese era el gobernador del estado. Él dijo, no, no el gobernador, el único hombre que puede perdonarme. Y yo lo he hecho fuera de mi celda. El único hombre que puede firmar mi perdón. Y yo lo he hecho fuera de la celda. Y al salir el gobernador dijo, él hizo su elección. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Estamos pasando un poquito de tiempo, pero es nuestra victoria, nuestro día B también. Amén, mis amados hermanos. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Día de Victoria, predicado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, del día 21 de abril del año 1963. Concluyendo este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 95 al 106. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje El Día de Victoria, párrafo 92. Así que la última cosa que el muchacho dijo, cuando ellos pusieron el capuchón negro sobre su rostro para colgarlo, cuando apretaron la soga, le pusieron el capuchón encima, dijo él, piensen esto, el gobernador estuvo en mi celda. Y me hubiera perdonado si no lo hubiera echado fuera. ¿Cómo sabemos en esta mañana que el gobernador no está parado en nuestra celda en esta mañana? No lo rechacen. Si usted nunca ha recibido el perdón de él, no únicamente el gobernador, pero el rey, el único que puede perdonarlo. Él puede estar parado a un lado de esa pequeña celda en la que usted ha estado viviendo por mucho tiempo. ¿Por qué simplemente usted no lo deja entrar si no lo ha hecho nunca? Si usted no se ha rendido completamente a él, algún día usted se dará cuenta que esta manera humilde de reunirse, que usted pudiera pensar que es solamente un montón de tonterías, un montón de gente que no sabe de lo que está hablando, usted se dará cuenta. El gobernador está aquí en esta mañana. Si usted tiene necesidad, si usted tiene una pequeña celda de enfermedad de la que usted no puede salir, el gobernador está aquí, el gobernador del mundo. Él es justo y él lo sacará. Él vino, él firmó su perdón. Él solamente quiere dárselo a usted en esta mañana. No lo rechace. Inclinemos nuestros rostros por un minuto. Y si usted quiere una victoria verdadera en estos momentos, con sus rostros inclinados, ¿por qué no rendirse? Y permite al gobernador del estado, permita que el gobernador firme su perdón en esta mañana. Él está listo para sacarlo, sacarlo del pecado, sacarlo de incredulidad, sacarlo de enfermedad, sacarlo de todo lo que usted quiera. Usted hágalo mientras oramos. Ahora usted ore a su propia manera. Usted háblele a él, ¿ve? El superintendente de la prisión pudiera haberle hablado al gobernador, pero no hubiera tenido caso, ¿ve? El muchacho tenía que hablar con el gobernador, ¿ve? Usted tiene que hablarle al gobernador. Si usted está enfermo, háblele a él. Si usted ha pecado y hecho mal, háblele a él. Él tiene el perdón para usted. Padre Celestial, estamos agradecidos y yo, Señor, estoy en tal deuda contigo. No hay manera que yo pudiera haber pagado la deuda de mi pecado.
Un día yo estaba en una celda, porque nací en esa celda. Yo sabía lo que significaba libertad y el precio era tan grande que no podía pagarlo. Pero estoy tan contento que el día que tú visitaste mi celda, yo lo reconocí. Y era el único que podía perdonarme. La única manera que yo podía ser libre y tener victoria, una victoria completa, era aceptar el perdón que tú habías firmado para mí. Y hoy yo soy libre. Yo estoy tan contento, Señor. Estoy visitando de prisión a prisión para aquellos que están, tienen inquietudes matrimoniales, aquellos que están enfermos y con fiebre, aquellos quienes están enfermos y en prisión, aquellos que son pecadores y están en prisión, aquellos que están frustrados y en duda y en prisión. Yo voy de celda en celda diciéndoles que el gobernador viene perdonando a cada uno, sacando a cada uno. Padre, tú conoces el corazón de la gente aquí hoy. Haz que esto sea un día B total. Haz que esto sea un día que cuando cada uno, Señor, hoy reciba la victoria, concédelo, Señor. Haz que cada persona enferma que está en este edificio hoy sea sanada. Haz que esta parte de atrás del desierto sea el tiempo que la voz de Dios hable o a través del ardiente fuego de fe. Oh Dios, ese pequeño fuego de fe ardiendo allí, esa pequeña esperanza que está ardiendo, haz que la voz de Dios hable a través de eso a cada prisionero en esta mañana y diga, yo he venido hoy para liberarte. Si hubiera un muchacho o muchacha, hombre o mujer aquí, Señor, que no te conoce como su Salvador, haz que esa vocecita hable, esa vocecita de fe hablando ahora y diciendo, sí, yo creo que es Dios, yo creo que Él es todo lo que ellos dicen que Él es. Y Señor, permite que esa pequeña fe los haga libres en estos momentos. Concédelo, Señor, bendícelos. Bendice aquí al hermano Isaacson, Señor. Amamos a este hombre joven y su esposa y sus hijitos. Bendice la iglesita, oh Dios. Estamos tan felices por ellos. Estamos tan contentos de ver que tienen aquí un techo sobre sus cabezas y un lugar aquí. Tú eres tan bueno con ellos, Señor, y estamos tan agradecidos contigo. Haz que ellos siempre permanezcan humildes y dulces en la presencia de Dios. Bendice a este visitante en nuestros medios. Bendice a los visitantes, Señor. Pedimos que tú seas con ellos. Y si ellos nunca han recibido esta victoria total, al grado que puedan decir amén a toda palabra que Dios habla, entonces, Señor, haz que su fe que ellos tienen en ti en esta mañana puntualice cada palabra con un amén. Concédelo, Señor. Bendícenos juntamente. Libera al enfermo y al afligido, date gloria a ti mismo. Y querido Dios, haz que no nos preocupemos después de esto y recordemos que estas pruebas y cosas vienen sobre nosotros solamente porque Dios nos ama. Él nos las da porque Él tiene confianza en nosotros. Él cree que nosotros tenemos fe y amor para Él, que seremos capaces de vencer. Él se encargará de eso y haz que nos que no nos preocupemos y turbemos al respecto. Y haz que salgamos allá y hablemos la palabra y sigamos adelante. Los mares se abrirán, los días B vendrán, concédelo, Señor. Y haz que este sea uno de los más grandes días B de nuestra jornada. Bendícenos hasta que nos volvamos a reunir otra vez. En el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 97. Yo quiero decir esto antes que me vaya. Tengo una hora y media para llegar a Tucson. Es un viajecito largo, pero quiero decir esto, que realmente disfruté el haber estado aquí y sintiendo esta fe que tienen ustedes. Nunca se aparten de eso. Permitan que ese fueguito continúe ardiendo. Y recuerden, Dios habla en esos fuegos pequeños. Hermano Isaacson, yo no sé cómo expresarlo. Yo, cuán agradecido que usted haya podido venir aquí y mantener el grupo unido. Que Dios
mi hermano, siempre le dé fuerza para continuar. Y para ustedes, hermanos, que vienen a escuchar, que Dios siempre les conceda fuerza, fuerza divina, para que continúen altura, ¿sí? Pienso que ustedes tienen una manerita formal para despedir en unos momentos. De la manera que el hermano Isaacson, le daré el servicio a él. Y si hay alguno de ustedes aquí que ha estado estudiando acerca del bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, en lugar de los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro pastorcito aquí está aquí listo. Estará contento de hacer eso, de bautizarlos. Si hay cualquier problema en su corazón y le gustaría que él orara con usted hasta resolverlo, él está aquí para hacerlo. Y lo he reconocido, lo conozco y me encontré con él, me senté con él y cosas. Encontré un espíritu cristiano fino, dócil en el hermanito. Y estoy seguro que Dios escucha una oración de alguien así. 98, hubo un hombre anciano que vivió en nuestro estado llamado Hines. Él era un gran anciano. Él era él era humilde y dócil, pero algunos de ellos pensaban que él solamente era un loco religioso o algo. Pero ven ustedes, cuando alguien se enfermaba, le llamaban al anciano papá Hines para que viniera a orar por ellos. Entonces él no era un loco en lo absoluto. Él era solamente un verdadero hombre de Dios. Y aquel soldado anciano, un infiel, vivía en lo alto de la colina. Tenía una granja allí. Él era amigo de mi papá. Mi padre bebía. Me avergonzaba decirlo, pero la verdad es la verdad. Ustedes saben, la Biblia es una cosa que dice la verdad. ¿Ven? Ahora, nosotros tenemos un libro llamado Historia. Él dice que George Washington nunca dijo una mentira. Yo dudo eso. Yo dudo eso. Sí, señor. Yo no creo eso. Un niño nace. Uno nace en pecado. Es formado en iniquidad. Viene al mundo hablando mentiras. La Biblia dice. Así que yo dudo ese punto histórico de George Washington. Pero eso solamente dice el lado bueno del hombre. La Biblia dice los dos lados del hombre. Lot fue un buen hombre allá en Sodoma. Los pecados de la ciudad afligían su alma justa, pero ella no falló en decir que él vivió con su propia hija y tuvo un hijo. ¿Ven? La Biblia dice ambos lados del hombre. Así que nosotros debemos decir ambos lados. 100. Mi padre bebía, se juntaba con este infiel y él se reía de este anciano. Él siempre le estaba haciendo burla. El anciano papá Hines, como lo llamábamos, papá Hines, con un poco de pelo alrededor de su cabeza. Él era un predicador antiguo y ellos un día querían lluvia. Sus siembras se estaban secando. Iban a una iglesita no más grande que esta, llamada el Reino de la Pequeña Zarigüeya, allá en Kentucky. Y cuando fueron allá, ellos dicen que él dijo, el anciano papá Hines tenía un dicho que él decía: querido, bendice mi alma. Un hombrecito humilde cabalgaba en un caballo viejo, un predicador de ruta, y le pagaban con tal vez una canasta de calabazas secas, ustedes saben, y cualquier cosa que ellos tenían, ustedes saben, y algo de grasa o algo, ustedes saben. Esa era la manera como le pagaban a los predicadores antiguos de ruta. Muchos de ustedes aquí recuerdan los antiguos predicadores de la Ruta del Este. Y un día las siembras se estaban secando. Y el anciano papá Hines dijo: bien, querido, bendice mi alma. Después de haber tenido un pequeño servicio como este, dijo: si cualquiera de ustedes, todos quieren quedarse y orar por lluvia para que Dios salve sus siembras, dijo él, quédense conmigo. Y toda la iglesia se quedó con él. Mi papá afuera fue solo un jovencito. Quitó la silla de su caballo y la puso debajo de la iglesia, porque él sabía que iba a llover.
Y ese anciano se hincó en el altar. Él ni siquiera se levantó. Dijeron que como a la hora después de eso, él escuchó un ruido. Miró alrededor. Una nube negra venía cruzando la colina. Allí estaba, ¿ven? El infiel entre los amigos de mi papá que le hacían burla al predicador anciano. Cuando él murió, tuvieron que atarlo a la cama. Él se enfermó de fiebre tifoidea. Muchos de ustedes aquí probablemente no sabrían lo que eso era. Es una cosa terrible. Y él peleó contra diablos por horas y horas, por 3 o 4 días. Él decía, Charlie, Charlie, ese era mi padre. Él decía, no lo dejes que me agarre, no lo dejes que me agarre. ¿No lo ves sentado allí al lado de la cama con esas cadenas enrolladas alrededor de él? No lo dejes que me ate con ellas. Oh, gritaba él. Y ellos lo detuvieron. 4 o 5 hombres lo detuvieron en la cama antes que muriera. Allá en Kentucky tenían ganchos a lo largo de la pared en donde ellos colgaban sus ropas. ¿Alguien ha visto una casa como esa en donde ellos ponían los ganchos? Y él tenía su viejo impermeable colgado allí. Él dijo, Charlie, hay una botella de whisky en mi bolsillo. Ve, dásela a mis hijos. Y su esposa, una cristiana, allá en la cocina lloraba preparando la cena. Él dijo, yo no pudiera hacer eso. Y lo ataron en la cama hasta que murió, peleando contra diablos. 103. Cuando el anciano papá Hines, del que se reía, cuando él estaba listo para morir como de 85, 90 años de edad, él se fue a dormir. Y todos los hijos se reunieron. Sus ya adultos, tataranietos, se acercaron a la cama. Él se incorporó. Tenía barbas blancas, ustedes saben, una pequeña porción de pelo blanco alrededor de su cabeza, que la parte de arriba de su cabeza estaba calva. Él dijo, querido, bendice mi alma. Dijo, todos ustedes pensaron que el anciano papá Hein estaba muerto. ¿No es así? Dijo él, bueno, yo no puedo morir. Dijo, yo morí años atrás. Dijo, yo solamente voy a encontrar al Señor Jesús. Él dijo, oh, es tan grande. Dijo, todos ustedes, mis hijos, reúnanse alrededor de la cama. Él tomó desde el mayor hasta el menor de la cabeza y los bendijo. Entonces él les dijo a sus 2 muchachos mayores, dijo, levántenme. Y ellos lo levantaron en la cama. Él no podía detener sus manos levantadas. Él estaba muy débil. Él dijo a su otro muchacho, dijo, levanta mis manos. Él le levantó sus manos de esta manera y él dijo, día feliz. Día feliz, cuando Jesús lavó mis pecados, Él me enseñó cómo velar y orar y vivir regocijándome cada día. Él inclinó su rostro y se fue. Bien, tenemos que llegar a uno de esos finales. 104. Estoy contento que ustedes tienen a un hombrecito humilde como este entre ustedes, en quien ustedes tienen confianza. Crean en él. Y Dios obrará milagro en ustedes, entre ustedes. Y yo quiero pedir a esta iglesita algo para mí. Oren por mí. ¿Lo harán? Yo soy uno de sus hermanos también. No estoy con ustedes todo el tiempo como quiero estar. Ustedes reciben las cintas y cosas aquí. Y estoy aquí en un gran campo de batalla. Este es solamente uno de los puestos de avance en donde estamos velando por la venida del Señor. Oren por mí, porque realmente necesito sus oraciones. Yo dependo en muchas veces cuando llego a lugares duros, especialmente en campos en el extranjero, y hay brujos y todo. Miles de miles parados allí retándolo. Y uno sale allí solo. Oh, es mejor que uno sepa de lo que está hablando. Oh, hermano, cuando ellos pueden hacer cualquier cosa. Ellos pueden imitar casi todo lo que Dios tiene. Ellos pueden, al igual que Janes y Jambres,
Ellos pueden imitar todo lo que Dios tiene allí. Entonces me recordaré, pensaré de un grupito fiel. ¿Qué hora del día es? Allá en la parte de atrás del desierto. Muy allá, en un lugar llamado Sierra Vista. ¿Ven? Una reunioncita de oración en proceso como a esta hora, más allá del otro lado de la montaña, allá en ese lugar de vacas, en un lugar como ese, ellos están orando. Entonces yo salgo y digo, yo estoy cubierto con oración. Satanás, tú no puedes hacerme nada. Yo vengo en el nombre del Señor Jesús. ¿Ven ustedes? Algo sucede. 105. Ustedes oren por mí. ¿Harán ustedes eso? ¿Todos ustedes? Amén. Hermano Isaacson, venga aquí. ¿Saben? Me gustaría quedarme aquí e irme con cada uno de ustedes y cenar en sus casas. Me tomaría mucho tiempo y yo sé que ustedes, hombres, creen que tienen la mejor cocinera del mundo. No lo dudo que ustedes la tienen, ¿ven? Y de verdad me gustaría hacer eso, pero no puedo hacerlo hoy. Todos ustedes entienden eso, ¿no es así? Ustedes hagan. Yo no puedo hacerlo ahorita. Estoy en una tensión tremenda en estos momentos y yo quiero venir y tener un pequeño compañerismo con ustedes. Yo quiero regresar otra vez también, regresar y estar con ustedes. Dios les bendiga. Ahora, hermano Isaacson, tome este lugar y haga lo que el Señor quiera que usted haga. Ahora, si hay uno de ustedes que quisiera venir aquí, que nunca se ha rendido a Jesucristo y usted quisiera venir aquí y pararse aquí en esta mañana a un lado de este púlpito en donde el hermano Isaacson y yo estamos parados y quisiera que se ore por usted y quisiera pedir que Dios lo salve, ¿vendría usted en estos momentos? Hoy tendrá usted una victoria total. 106. Si usted, si hay uno de ustedes que ha caído y se ha apartado de Dios, y no sabe, usted ha perdido ese compañerismo como esa jovencita anoche. Las tinieblas se juntan cuando usted se aparta de Dios. Usted está en un camino lodoso. Usted está destinado a perder. Y si usted no tiene esa victoria que usted debería de tener, ¿no vendrá usted también? Esta es una victoria total. Esto es, pudiera ser un día B para usted sobre todas las cosas del mundo. Usted dice, yo he tenido tantas luchas, hermano Branham, he sido arrastrado de pilar a pilar, que no acabo de decirles que eso es Dios, porque Él confió en usted. Usted no le fallará a Él, ¿verdad? Usted pudiera haber caído, usted pudiera haber cometido un error, pero usted no le fallará a Él, ¿verdad? Usted se levantará otra vez como un verdadero soldado. Empuñará la espada y se irá adelante otra vez. Estaríamos contentos de hacer eso, seguro. Y si no, entonces el hermano Isaacson continuará hablándoles a ustedes. Si ustedes me disculpan para que yo pueda irme, regresar a Tucson. Regresaré para verlos otra vez, si el Señor lo permite. Dios les bendiga. ¿Orarán por mí? Recuerden, una victoria total y centre su enfoque en Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y algún día, con sus ojos centrados, mirando, Él vendrá del cielo con una aclamación, voz de arcángel, los muertos en Cristo se levantarán y estos cuerpos mortales tomarán inmortalidad y nos iremos para estar con Él para siempre. Hasta entonces, velen y oren. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado El Día de Victoria, predicado en Sierra Vista, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de abril del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, también vamos a concluir ya con este compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje en la lectura se titula Miren, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de abril del año 1963.
Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio y la oportunidad que tú nos has permitido en esta tarde y noche, Señor, continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has permitido, Padre. Compañerismo que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, Señor, y tú nos has dado esa libertad, ese privilegio, Padre. No es que Satanás se ha vuelto bueno, no, Padre. Estamos como espigando, Señor, la cebada, el trigo, Padre, que tú nos dejaste, Señor, de nuestro amo. Oh, Padre amado, entonces en esta tarde hemos aprendido mucho más como soldados de la patria celestial y hemos obtenido esa victoria total a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha venido acá en la tierra, Señor, a revelar todos los misterios, Señor, por su sangre nos ha sacado de este podredumbre, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Continuando con el programa tuyo, Señor, la razón y el motivo que nos encontramos aquí es Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Padre. Permite que entremos en la sencillez, en la humildad, Padre amado. Pero siento que tu palabra nos va a llevar al día B, oh Padre amado. Agradeciendo, Señor, por todo lo que tú has hecho, por tu misericordia, por tu amor, oh Padre. Gracias, Señor. Si hay un día más del día, mañana continuaremos y regresaremos contentos y alegres porque tu palabra es de vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el ¡Ve!
cielo. Guarda, madre, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, inscritos de los cielos, el monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada estrella, oh, por el misterio triple de este primo sello. El monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada estrella, oh, por el misterio triple de este primo sello. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la